Hacerle la terapia de barras a Carlita, va a empezar su primera sesión, a ver cómo le va. Se trabajan durante 45 minutos en los 32 puntos de las barras de Access. Bueno, Carlita, ¿cómo te sentiste en tu primera sesión de barras? Me sentí espectacular, muchísimas gracias, Mariana. Ha sido una sesión realmente maravillosa donde sientes tu cuerpo totalmente descargado, te liberas del estrés, pues, y los invito a todos a que vengan a hacerse pues estas terapias, estas sesiones junto a Mariana de Barras. Muy bien, pues los espero. Si quieren seguirme en mi Instagram es @energybar_bymariana y aquí estoy disponible para ustedes. Libérate del estrés y de la ansiedad con una sesión de barras de Access. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subray, no es eso. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Los Especialistas en este día en el que vamos a compartir una mañana muy interesante, martes 2 de abril, el segundo día de este mes tan preocupante para muchos ecuatorianos, yo creo que para todos los ecuatorianos, aunque hay algunos que todavía están tratando de asimilar el golpe, el palazo del IVA. Yo creo que para todos, con el transcurso de los días, la situación se va a volver mucho más preocupante. Pero bueno, hoy vamos a compartir con ustedes desde esta hora de la mañana con dos invitados muy especiales, ¿verdad? Jaime de la Cruz y Carla Aro, nuestra querida amiga Carlita Aro, están retornando ya de su viaje de los Estados Unidos al Ecuador y hoy no nos podrán acompañar, por lo menos en esta mañana, porque están justamente retornando. Pero mañana estarán aquí en este set compartiendo, entiendo que con el doctor Tandazo y algún otro invitado que nos vaya a acompañar en el programa de Los Especialistas. Bueno, entonces, gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes en este día. Vamos a saludar pues a nuestros amigos que ya se conectaron desde temprano a través de nuestras redes sociales en la cuenta principal de Ecuador en Directo, del YouTube. Pues un abrazo fuerte también para los que están en la cuenta alterna y también quienes nos acompañan a través de la cuenta de Facebook. En la cuenta de YouTube, en la principal, pues saludamos a todos los que nos acompañan. Edwin, a María Muentes, Ángela Naranjo, Giovanna Rodríguez, Félix Pinto, Lilia Romero, Edwin Andrade, Osvaldo Rosero, Alicia Leones, Víctor Cárdenas Contreras, a Lilia Romero, a Enrique Zambrano, a Rafael Mármol, Luis Héctor Guamán, Mary Beni Andrade, Berta Marina Obaco Arias, a Omar Novoa, a Alberto Valencia, a Julio Delgado, a Víctor Hugo Martínez Fonseca, Lilia Romero, Yuli Borja, Alicia Leones, Junior Rendón, Pablo Vélez,
Pablo Rivera, a Roberto Merizal de Cantos, él nos escribe desde Puerto Viejo, a Lucho Tinoco, Alfredo Muñoz, Luis Díaz, Ángel García, Javier Vanguera, Fabián Landeta, Luis Díaz. En fin, van ingresando poco a poco nuestros amigos y amigas que nos acompañan a través de la señal de Ecuador en Directo por nuestra cuenta principal. Pero bueno, hoy vamos a hablar de temas específicos. Pero primero déjenme presentarle a los invitados del día de hoy. A las 8:30 tendremos al doctor Richard González, el juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, ¿verdad? Con él vamos a hablar sobre el análisis del caso Purga y también vamos a hablar sobre la situación complicada que han tenido que enfrentar Acción Jurídica Popular y sus integrantes, entre esos Priscila Schettini, quien ha sido pues perseguido o han sido perseguidos por la actual administración de la Fiscalía. Luego, a las 9:00 a.m, viene el economista Marco Flores, exministro de Finanzas. Esta entrevista nos va a despejar muchísimas dudas, porque ya estamos en el segundo día del impuesto al valor agregado aumentado al 15%, y él nos va a hablar sobre ese tema y también sobre el precio de los combustibles, si afecta o no afecta. Estos son los invitados el día de hoy. Vámonos de inmediato con información relevante que ha preparado nuestro director Jaime de la Cruz. Me ha hecho llegar muy temprano en la madrugada. Me imagino que mientras estaba subiéndose al avión, pues comenzó a escribir y a enviarme información, ¿no? Muy bien, vamos a hablar en primer término sobre las contradicciones de este gobierno ante las propuestas actuales y lo que fue la propuesta de campaña. Ustedes seguramente se van a recordar que muchas cosas que él ofreció, inclusive se atrevió a criticar, hoy en día él las está cumpliendo. Veamos, por ejemplo, un ejemplo nada más, veamos. Van a incrementar el IVA al 14% como lo hicieron en el terremoto, lo hicieron antes, lo volverán a hacer. Miren ustedes, de forma soberbia, porque no hay otra forma de decirlo, su mejor excusa o su mejor propuesta a la hora de pedir a la ciudadanía que lo respalde fue acusar. Fue acusar a la Revolución Ciudadana, en este caso a nuestra candidata Luisa González, ¿verdad?, sobre un hecho que hoy en día los ecuatorianos lo estamos viviendo. Hoy en día, este señor, a quien el 52% le otorgó un cheque en blanco, porque le entregó un cheque en blanco, no es que, no, va a cambiar la población, va a luchar contra la delincuencia. Le entregó un cheque en blanco. Y lamentablemente, algunos partidos políticos creyeron también en sus falsedades y se unieron para un acuerdo del cual hoy en día nosotros nos vemos afectados. No hace falta repetirlo, Jorge. Está clarísimo que este señor, llamado presidente de la República, Daniel Noboa, no tiene palabra de honor, no tiene palabra de honor, porque engañó a sus votantes, a ese 52% lo engañó vilmente. Y lógicamente le puso la soga al cuello a ese otro restante número importante de votantes en el Ecuador y quienes no votaron, quienes estaban indecisos, quienes votaron en blanco o quienes no acudieron a votar porque ya están hartos de esta situación de la política en el país, también los afectó. Y sin embargo, salen pues
los comunicadores, sale la prensa hegemónica, esta prensa canalla, como dice nuestro director, a desmentir, a ponernos reportajes falsos, ¿no? De que no han subido las cosas. Vea, justo ayer me fui a averiguar si ya había dorado, el pescado, el típico pescado que uno come en su hogar, ¿no? El dorado. El precio del dorado hasta el mes pasado estaba en $4 la libra, $4 la libra. En esta semana de Semana Santa escaseó, porque es obvio, en Semana Santa todo se pone especial, pero era porque han estado escondiendo en algunos casos el producto y en otros casos estaban esperando el aumento, porque ¿sabe cuánto cuesta la libra hoy de dorado, que es el pescado más popular en las mesas ecuatorianas? $7 la libra. Ahí están esos 6 centavitos que dice el presidente que iban a subir. 6 centavitos que iban a subir se convirtieron en $3 más la libra. En $3 más la libra. Entonces salen los medios a decir que nada ha subido. No, que solo ha subido 5 o 6 centavitos. Que no tienen por qué preocuparse. También fui a comprar un medicamento que antes costaba $14, hoy cuesta $18. $4 subió el medicamento. No tienen por qué subir, y es un lagrimal para las vistas, que no tiene por qué subir exageradamente. $4 subió. Es que esto iba a pasar, y esto no es especulación, esto es zapada. Esto es zapada de los grupos industriales, de los sectores que manejan los víveres en el país, que están esperando cualquier excusa para ponerle la soga al cuello al pueblo, y que se lo permite este presidente, este gobierno se lo permite. Entonces, cuando el pueblo quiere manifestar su inconformidad, ¿verdad?, le niegan el micrófono. Sí, le niegan el micrófono, le quitan el micrófono. Vamos a ver a continuación un video de un reportaje, no un reportaje, un en vivo del canal TC Televisión, canal incautado, canal administrado por el Estado, en el cual la reportera está en una gasolinera y comienza a hacer una encuesta, un sondeo, se llama sondeo, para saber cuál es la situación que se vive por parte del usuario, ¿verdad? Esa percepción, esta famosa palabra, percepción ciudadana, ¿verdad?, de cómo está aceptando. Y miren lo que pasa en un canal incautado del Estado. Vean. ¿Con cuánto antes llenaba su tanque y ahora con cuánto lo llena? ¿Ya ha visto esta modificación pequeña? ¿Qué le digo? El porcentaje que sube, llenaba con 25, me imagino que hoy son 27, 28. Ajá. ¿Y cuál es su apreciación de esto, caballero? ¿Justamente cree que sí ayudará de cierta manera? Esto fue solamente una estrategia política. Con el gobierno que tenemos no se puede esperar nada bueno. Estamos hecho pedazos. Definitivamente se sigue favoreciendo a las élites. Claro, ya cortan la cámara. No les interesa, no les interesa que se escuche lo que dice. Perfecto. Ahí está lo que aconteció desde esta madrugada, este 1 de abril. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza de comunicadores, mejor dicho, qué vergüenza de canal, porque los periodistas lamentablemente cumplen órdenes, ya ellos pueden perder sus trabajos, pero es el medio, es el director o directora, la verdad es que no sé quién maneja ese canal actualmente, quien ordena que esto de aquí se evidencie de manera más ruin y antiético. Esto es antiético a la profesión de ser un buen comunicador.
Y miren ustedes la valentía de este hombre, que no tiene miedo de decir lo que siente. No tiene miedo. Se atrevió a decirle, con este gobierno no, cualquier cosa se puede esperar. Y yo les apuesto que ese señor votó por Daniel Noboa. Les apuesto que votó. Y su indignación la deja reflejada ahí, donde cortan la señal y descaradamente en el estudio salen a decir, muy bueno el informe. Si no están preparados para recibir el malestar de la ciudadanía, no hagan estas payasadas, pues. No hagan estas payasadas. O sea, mandan un equipo en vivo para que haga un sondeo y que la gente le diga lo que tienen que escuchar. Que en este gobierno no se puede confiar. Está clarísimo. Ah, pues ya después salieron, pues no, los troles a decir que el señor era correísta, que seguramente lo habían pagado. O sea, ¿hasta dónde llega la estupidez de esta gente para decir que le han pagado? O sea, que el señor sabía que iban a salir, alguien le filtró la información de que TC iba a estar en esa gasolinera en Quito, porque esto fue en Quito, iba a estar ahí tal reportera, y él hizo, iba despacito hasta cuando justo la reportera le puso el micrófono para preguntarle si se sentía afectado o no. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Es que eso demuestra que la percepción ciudadana puede ser manipulada. Esa percepción de la cual habla la señora Palencia, ¿verdad? De que no se puede juzgar a un gobierno o la acción de este gobierno por una semanita convulsionada, una semanita por ahí. Es entre bandas que se pelean, dice. Es que no es una semanita. Enero, febrero, marzo, y así continúan los meses. Pero ahora la respuesta es, no hay plata. No hay plata. Ayer salió a dar una rueda de prensa en la gobernación a decir que no pueden seguir teniendo a los militares en la calle porque no hay plata. Miren ustedes cómo juegan con la vida de los ecuatorianos. Veamos, escuchemos lo que dijo la ministra Mónica Palencia. El estado de excepción culminará el 8 de abril y la ministra del Interior aseguró que el gobierno no lo renovará. El estado de excepción con disposición constitucional no puede tener una prórroga adicional. Mientras tanto, el gobierno busca la norma jurídica que permita mantener a los militares en las calles y en las cárceles. El anuncio lo hizo este lunes en Guayaquil, donde se reunió con 30 alcaldes y prefectos de Guayas, Los Ríos y Bolívar, con quienes empieza el programa de gobernanza local y seguridad ciudadana. La iniciativa enseñará a los 221 municipios a realizar planes de seguridad vinculados a nuevas ordenanzas para frenar el crimen organizado en sus territorios. Una especie de modelo de ordenanza donde vamos a tener parámetros específicos y técnicos que van a permitir un mejor trabajo jurídico en la implementación de la seguridad ciudadana a través de los municipios. Pero una vez más, los alcaldes señalaron que sin dinero no pueden ejecutar esos proyectos. Que también cada uno sumamos las responsabilidades, pero empezando por el gobierno también, en darnos los recursos que están pendientes de entregarnos para de esta forma nosotros poder aportar en estos temas de seguridad que hemos conversado esta mañana. También los policías municipales no tienen la inteligencia que tiene la policía y las armas y también los militares. Bueno, ellos ya tienen, son preparados para esa situación. La ministra Palencia aclaró que no están delegando responsabilidades en materia de seguridad a los municipios. Los recursos, todos sabemos que vamos a tener en materia de seguridad con el IVA, recursos por 1.300 millones aproximadamente. Ojalá que resulte que este cálculo que se tiene dé buen resultado. Estas reuniones se replicarán con otras alcaldías en Machala, Azogues, Quito, Esmeraldas, Manta y Puyo. No hay plata, no hay dinero. Pero a ver, vamos atando cabos. Primero, como se les está cayendo el show del Plan Fénix, ya se pusieron de acuerdo y mandaron un emisario, seguramente, a hablar con la Corte Constitucional. ¿Sabe qué?
necesitamos que nos niegues, porque es la única forma de poderle decir al pueblo, miren, que estamos luchando y ya nos niegan, y al negarnos no hay presupuesto y por ende no hay plata, no hay dinero. Ese es el acuerdo político. ¿Ustedes creen que de buena gente la Corte Constitucional aplicó por fin el derecho constitucional? Cuando semanas atrás le dio paso para que vuelva a dar el decreto de excepción y de la noche a la mañana, no, se nos equivocamos, solamente hasta tal fecha tiene. ¿Ustedes le creen a la Corte Constitucional? ¿Ustedes le creen a esta señora que dice que se siente más ecuatoriana que mexicana, que ella hubiera querido nacer aquí? Claro, ahora quiere ser ecuatoriana con todos los poderes que tiene, con todas las prebendas, pero es indolente. Es indolente. Y no tener respeto por las familias y las vidas que se perdieron en estas dos semanas. No hablo de la Semana Santa, de la anterior también, y de la pasada, y de los meses pasados. Eso es ser indolente. Eso es no tener una realidad de las cosas que se viven en este país. Debería irse a su casa, señora. Debería irse a su casa. Ojalá en la asamblea, la llamen a decir, señora, explíquenos esto. Pero que no queden explicación. Que se haga fiscalización de las acciones de este gobierno a través de este ministerio. ¿Se acuerdan el show que hizo en la asamblea? Pegando en la mesa, que nadie le falta el respeto, que se está jugando la vida. Y los que nos estamos jugando la vida a diario simplemente son percepciones para esta mujer. Es que da vergüenza tener a esta gente gobernando a un país tan golpeado, porque no solamente nos ataca la delincuencia, también nos atacan las malas decisiones, también nos atacan los malos gobiernos, también nos atacan las injusticias embestidas de justicia. Pero el show continúa. Entonces vemos a un pretende ser un G.I.O.E., para quienes conocen esa serie de televisión, ese soldadito, ahora al buen estilo del copy-paste, pues como hacía Guillermo Lasso, Daniel Noboa, pues también sale a vestir de chaleco y casco. O sea, cuando estaba en la playa haciendo su surf, yo no sé qué es que estaba haciendo, y tenía todos los policías que lo resguardan en un bote cuidándolo de que de pronto un tiburón no saque por ahí algún rifle o alguna granada, mientras él estaba haciendo surf, descamisado, en pantaloneta, lógico porque está ahí en la playa, pues al siguiente día viene aquí a hacer el show con casco y chaleco. ¿En dónde fue esto? En Cuenca, veamos. Lo que estamos haciendo hoy es una muestra de la lucha real contra el narcoterrorismo y contra estos grupos criminales que creen que a base del miedo y a base de amenazas nos van a amedrentar o vamos nosotros a parar de hacer nuestro trabajo. Nunca, nunca vamos a parar de luchar por el bienestar de los ecuatorianos, nunca nos vamos a rendir, nunca vamos a ceder ante la delincuencia y ante el crimen organizado. Podrán seguir amenazándome todos los días si es que les da la regalada gana, yo no voy a parar. Y asimismo, esas amenazas van a ser devueltas con acciones contundentes. Nos queda 3 semanas
para una consulta en el cual ya públicamente los grupos narcoterroristas han dicho que están totalmente en contra, están en contra ellos de la extradición, están en contra de que haya presencia militar en las cárceles, están en contra de que las familias ecuatorianas tengan paz. Nosotros estamos a favor de devolverle la dignidad al Ecuador y no vamos a parar. Ahí está. Estas son las declaraciones luego de que hizo esa inspección en el Turi, donde fue a certificar de que los túneles que habían hecho los reos en esa época hayan sido clausurados. Entonces, luego sale a decir que está dispuesto a luchar y que nadie lo va a amedrentar. Pero es que nadie lo va a amedrentar porque rápido seguramente va a sacar a las Fuerzas Armadas a reprimir pues, al pueblo donde el pueblo se manifiesta. Y además, con el respaldo de un gobierno extranjero como el gobierno de los Estados Unidos, que yo no sé por qué se ha metido a defender a estos gobiernos que lo único que le están haciendo daño es a la sociedad ecuatoriana. Esto no se trata de solamente de narcotraficantes. Sí, es verdad que hay narcotraficantes aquí y hay narcoterrorismo, es verdad. Pero para eso hay fuerza pública. Para eso hay fuerza pública. Sin embargo, este señor, actual presidente de los ecuatorianos, engañó a la población haciendo creer que por ser rico, él podía solucionar los problemas de este país. El mismo engaño que nos hizo Guillermo Lasso. Exactamente el mismo engaño. Y la gente vuelve a caer. Entonces, como al Ecuador le gusta la farándula, al Ecuador le gusta la farándula, el señor sale con su show, ¿no? Su casco, su chaleco, y como 500 atrás de él, por si acaso le caiga una camareta. Por si acaso le caiga una camareta. Pero bueno, esperemos que la decisión del pueblo en el tema de la consulta sea la más lógica y la más visible ante esta realidad. Créanme que yo lamento que existan políticos, inclusive de izquierda, inclusive del progresismo, que solo le van a poner no a tres preguntas. A mí me da mucha pena escuchar eso. Porque esto no se trata de unas sí y otras no. O sea, es evidente que donde gana la consulta, la gran mayoría de esas preguntas de la consulta popular van a ir a la asamblea pues para que se reformen. Entonces, ¿para qué hacemos una consulta? Y el referéndum, también es obvio pues que solamente lo único que buscan es beneficiar a los grupos de poder. Entonces, el no o el sí beneficia a una campaña presidencial que estamos ya a menos de 6 meses. No, menos de 8 meses. El sí significa un apoyo, no a las medidas que el presidente está proponiendo. No, porque ya es obvio, ya se vieron los militares a la calle, no necesitó de ninguna consulta, ya cogieron presos a un montón de narcoterroristas, entre comillas. Yo digo, ya debería estar eso, las cárceles repletas, pero no. Algunos no fueron sentenciados, ni siquiera fueron juzgados, fueron nuevamente sueltos a las calles. El no significa no estamos de acuerdo contigo. Así como ese valiente ciudadano en la gasolinera que le cortaron el micrófono y cambiaron la cámara y dijo, con este gobierno no se puede esperar nada bueno. Cambiemos de tema, vámonos ya con nuestro primer invitado. Entiendo que está ya en la señal, el doctor Richard González,
Le damos la bienvenida a doctor González, él es juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo está usted, doctor González? Bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien. Se lo escucha bien. Solamente ayúdenos un poco con su cámara para que se lo vea más centrado y hágase un poquito más atrás la cámara para que no se lo vea tan cerca nada más, ¿no? De ahí está muy bien su señal de audio y su señal de video, estimado doctor. Bueno, hablemos de la situación del momento. El tema de cómo se avanza en tratar de remediar lo que hoy en día el país conoce como caso metástasis, caso purga. ¿Cómo ve usted el manejo actual de esta situación que está demostrando definitivamente que la justicia tenía un tapete político que beneficiaba de alguna manera a algunos sectores? Bueno, yo creo que es importante abordar las aristas o las ópticas que tiene este tema. Y en mi experiencia, digamos, como juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, quisiera comentar lo que viví, digamos, dentro del tribunal, en una causa que todo el mundo creo que tuvo conocimiento en su momento, que fue la del alcalde Santiago Guarderas versus el exalcalde Jorge Yunda. Yo era juez sustanciador de esa causa en el Tribunal Contencioso Electoral y descubrí que uno de los jueces que traía un proyecto de sentencia, en realidad lo que traía que debatamos en el pleno del tribunal era un proyecto hecho desde la alcaldía de Quito, que en ese entonces era comandada o manejada por el señor Santiago Guarderas. ¿Por qué pude evidenciar eso? Porque en los metadatos del archivo de la sentencia que nos compartió el doctor Jorge Baeza, decía que se encontraba realizado en la Secretaría del Consejo Metropolitano y que el autor era el señor Diego Zambrano. Y el señor Diego Zambrano era el funcionario de la alcaldía y había sido abogado del señor Santiago Guarderas en esa causa. ¿Ya? Luego de evidenciar esto, que creo que es gravísimo porque los tribunales no pueden delegar para que los abogados de una de las partes o una de las partes haga los fallos, ¿sí? Puse esto en conocimiento del propio Tribunal Contencioso Electoral, de las partes y de la Fiscalía General del Estado y de la Asamblea Nacional, ¿sí? ¿Pero qué pasó? El único sancionado fui yo. Así funciona esto, por poner en conocimiento qué estaba sucediendo para mí, y así lo puse en las providencias, cuestiones o hechos fraudulentos, ¿sí? Que querían que se legitime o se legalice una cosa juzgada fraudulenta, señalaba yo. Entonces, ustedes podrán ver que la Fiscal General del Estado en ese caso no avanzó nada. Es más, a mí me abrió una investigación porque supuestamente difundí información restringida de ese caso, porque le exigía varias veces que me llame a rendir versión, que haga la pericia del archivo PDF y verifique los metadatos que yo ya he verificado, y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada desde el 2022, desde agosto del 2022, que se descubrió aquello. Entonces, podemos tener una idea de qué sucede con los jueces que pretenden hacer su trabajo. Y eso, lo mismo pasa en la función judicial. Yo puedo destacar que he conocido jueces y juezas que tratan de efectivamente aplicar la norma, hacer correctamente su trabajo, ser independientes y resolver en derecho, pero las presiones políticas, las llamadas, los telefonazos, las visitas, y como vemos en el caso Metástasis y en el caso Purga, incluso dinero, influye en las decisiones que se van a adoptar. En el tribunal también, en el contencioso electoral, imagínense, hay una denuncia porque una persona, un usuario del sistema de justicia electoral, que era candidato,
llega a reclamarle a uno de los jueces principales, al doctor Joaquín Viteri Llanga, a decirle que le devuelva $20,000 de los 100,000 que entregó. Obviamente, entiendo, el tribunal puso eso en conocimiento de la fiscalía, pero hasta el día de hoy tampoco hay el resultado de nada en esa investigación. Entonces, podemos tener, yo digo desde la experiencia propia, entiendo la magnitud de lo que implica ahora la administración de justicia y qué estamos haciendo o qué están haciendo los contrapesos, porque esto es una falla del sistema, es una falla estructural, ¿ya?, del sistema. Todos conocemos que para que haya más democracia tiene que haber más distribución del poder y menos concentración de este. En el momento actual no ocurre aquello porque no hay quien controle a los controladores. Por ejemplo, hemos visto todos los chats o lo que está pasando con las denuncias del señor Aliaga, que está siendo procesado en el propio caso Purga. Ya el fiscal Toainga, que es el subrogante, ¿abrió alguna investigación a la fiscal general del Estado? No, ni lo hará. ¿Debió hacerlo? Por supuesto, todos estamos sujetos a investigación. Todos debemos ser investigados mientras seamos autoridades. Debemos soportar el escrutinio público y el escrutinio institucional. Más cuando hay declaraciones en ese sentido. Es gravísimo lo que pasa con lo que se señala sobre la fiscal general. Entonces podemos entender a dónde apunta el sistema de justicia y lo que existe es patente de corso. La Fiscalía General del Estado, cual piratas del Golfo, ¿sí?, les otorga a ciertos actores o tiendas, por así decirlo, incluso políticas, patente de corso para poder delinquir. Así funciona, así está funcionando. Mientras que para otros sectores no hay dicha patente y se pretende aplicar, en teoría, todo el peso de la ley. De acuerdo, doctor González. En los casos recientes, en los que ya hemos visto testimonios, ¿verdad? A mí me gustaría conocer su criterio sobre cuál es la diferencia que hay entre una cooperación eficaz y el testimonio anticipado. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso, por ejemplo, de Mayra Salazar, por ponerle el más bullado caso, a ella se la vio de lo más libreteada. Así le digo, o sea, como que tenía un teleprompter, lógicamente no la veíamos porque estaba protegida, pero ¿usted cree que hay contaminación de este testimonio por el hecho de que, por lo regular, alguien cuando va a dar su testimonio va siempre nervioso, titubeante, no sabe qué decir porque de pronto puede cometer un error, por más que su abogado esté al lado, algo puede ocurrir? Pero en este caso se la veía tan segura, como que estaba inclusive hasta leyendo, no podemos definirlo de esa manera. Pero ¿considera usted que hay contaminación de todo esto por la manipulación, se podría decir, de la fiscal? Yo creo que es interesante el ejercicio que sucedió y que todo el país pudo observar. Primero, la fiscalía alegó que se estaba transmitiendo por redes sociales la audiencia, el testimonio anticipado. ¿Por qué alegó eso? Porque no quería que nadie lo vea, que nadie haga estos cuestionamientos que usted está haciendo. La ley efectivamente prohíbe que se transmita por medios de comunicación, ¿ya? Pero en cambio, había que aceptar que el Zoom que había preparado la función judicial era insuficiente para la cantidad de gente que quería ver, diligencia que era también pública, ¿ya? Por ahí creo que hay que empezar. Dos, yo sí creo que lo que acabó de suceder ahí respecto de que lo que usted dice, llamémoslo libreteado, se afianza esa opinión en que la señora no quiso someterse al contrainterrogatorio. Y la fiscalía fue la única que pudo preguntar. Y el juez, Felipe Córdoba, ¿sí?, quien estaba siendo de juez de la instrucción fiscal y que incluso tiene algunos compañeros, a un compañero preso y algunos compañeros indagados de la sala penal, ¿sí? Por ejemplo, el señor Wilman Terán, que
fue trasladado a La Roca, no se sabe los motivos exactamente, ¿sí? Y también el señor Byron Guillén, que es de la misma sala penal, que no está instruido, pero le incautaron un carro en la propia metástasis. Entonces, todo este contexto que nos trae, implica que si no le dejo que haya contrainterrogatorio, solo le dejo a la fiscalía que pregunte. No estoy buscando la verdad procesal. No, no, no. El testimonio es prueba. Y para que sea válido, tiene que ser existir el contrainterrogatorio. Todo el mundo últimamente ha hablado de las películas que ven en televisión que solamente se pueden negar los testigos a el contrainterrogatorio cuando se someten a lo que se llama en Estados Unidos, porque somos tan fanáticos de Estados Unidos, a la quinta enmienda. Es decir, cuando se van a autoincriminar o cuando tienen reserva de fuente. Si no contestan, caen en desacato. Y si mienten, caen en perjurio. Pero si no se someten al derecho al silencio, tienen que contestar. Están obligados a contestar. Y eso no pasó. Y eso lo dejó pasar el juez Felipe Córdoba de la sala penal. Entonces, todo esto que usted llama libreteado nos da para pensar, efectivamente, que puede ir para allá, porque todos pudimos observar y escuchar que era una lectura la que se estaba haciendo. Se vino preparando un testimonio. Sí, se vino preparando qué decir, a dónde apuntar, y no se dejó establecer quiénes más están detrás, qué otras formas habían, ¿cierto? Y la cooperación eficaz tiene que ver precisamente con entregar detalles de cómo se realizaban esos actos delictivos, detalles certeros, ¿sí? ¿Y a cambio de qué? Obviamente va a negociar con fiscalía que le rebajen la pena, que le den mejores beneficios por lo que está atravesando o siendo procesada, en este caso la señora Salazar. Pero eso que está ahí no ha sido transparente, no lo ha sido. Lo propio sucedió con el segundo testimonio. ¿Y qué casualidad que el tercero sí aceptó contrainterrogatorio? Entonces, fácil es decir, yo me salvo e incrimino al resto. Eso no funciona así en materia penal. No funciona así, pero en nuestro sistema de justicia, con jueces temporales, acuérdese usted, la sala penal acaba de nuevamente ser rellenada de jueces temporales. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nosotros no nos acordamos de esto que sucede? ¿Qué significa? Que esos jueces pueden ser sacados de un telefonazo en cualquier momento, así como fueron llamados, ¿sí? Así como fueron llamados, pueden ser sacados si no cumplen una orden. Están sometidos a presión indebida de cualquier ente, interno o externo, interno del Consejo de la Judicatura, que es quien los va a sentar ahí, y externos de los actores políticos o de los actores que están en el sistema de justicia. Por eso un juez temporal no tiene independencia, ¿ya? Y no deberíamos aceptar que el doctor Álvaro Román, junto con el Consejo de la Judicatura, siga nombrando ese tipo de jueces, porque dan mal ejemplo. Imagínense que ya quisieron hacer lo mismo en las cortes provinciales. Ah, no hay jueces, entonces no hago concurso. Lo que hago es llamar jueces temporales. ¿De dónde? De primer nivel. Llamo a mis panas, pues. Llamo a mis panas. Entonces, la función judicial está llena de ñañismo, del amiguismo, del compadrazgo. Así se llega a ser juez nacional en este momento. Todos los jueces temporales no han llegado por concurso. Y conste que se los hemos dicho, en este caso, este servidor se los ha dicho en las audiencias. Y lo que único que han sabido responder es que si bien no llegan ahí por concurso, sí llegaron a la Corte Provincial por concurso. Y que bueno, ya el Consejo de la Judicatura los nombró y están ahí. Y que van a hacer lo que tengan que hacer. Y como la Corte Constitucional no existe aquí en el país, ¿sí? O está para decir que hay hechos jurídicos consolidados y dejar pasar cualquier cosa, ¿ya? Permite que hayan jueces temporales y que los ecuatorianos no tengamos garantía de que exista un verdadero contrapeso respecto de la Fiscalía. Eso es lo que sucede. Pero es que, no hay, doctor, ese contrapeso. Entonces, sí. Ese contrapeso, ¿cómo puede existir si existe una fiscal que es juez y parte? O sea, hasta los jueces tienen miedo de que la fiscalía pueda, de que la fiscal pueda actuar sobre ellos, ¿ya? Y de alguna manera quien marca la hoja de ruta es ella.
Pero perdóneme, pero por supuesto, eso es que pensamos que la fiscalía actúa sola. No actúa sola, actúa en connivencia de los jueces, porque ¿quién le dice díctese prisión preventiva? ¿Quién le dice? ¿Quién autoriza los seguimientos? Un juez. ¿Y quiénes son esos jueces? Jueces temporales, ¿ya? Entonces, no es solo la fiscal, son los jueces que están en la nacional hechos para eso. Fíjese que a nosotros, yo soy miembro del colectivo Acción Jurídica Popular, por denunciar el plagio de la tesis de la fiscalía solicitó seguimiento, interceptación de nuestros datos. ¿Quién autorizó eso? El juez Víctor Merchán. Él autorizó eso. Juez de flagrancia de aquí de la patria. Pero cuando le digo y le advierto, porque nos enteramos, ¿sí? Porque la propia fiscalía nos hace enterar o nos pone en conocimiento de que han perdido todo ese seguimiento que nos han hecho. ¿Y dónde lo han perdido? En la propia fiscalía, ¿ya? Y le digo al juez, vea, señor juez, han hecho perder todo el seguimiento que usted ordenó. Y la Constitución y la Corte Constitucional dijo que todos esos datos, los que no sirvan al menos para la investigación, deben ser eliminados y usted es el garante de eso. Hasta el día de hoy no responde, no se hace cargo de esas autorizaciones. Entonces, no tenemos un sistema de justicia independiente y eso hace que la Fiscalía tome poder, ¿ya? En la Asamblea tampoco hay contrapesos, porque no se habilita, están en contra los actores políticos beneficiarios. Beneficiarios de todo lo que está pasando, es decir, los que tienen patentes de corso, de que no se haga un juicio y se verifique si hay o no hay incumplimiento de funciones de la fiscal. ¿Cuál es el problema de eso? Pero no se puede tocar eso y entonces seguimos en el mismo sistema. El Consejo de la Judicatura nombrando jueces temporales, la fiscal pidiendo allanamientos, pidiendo prisión preventiva para cualquier caso y los jueces temporales diciendo, sí, claro, siga nomás, dele nomás. Estamos en la función judicial, está cooptada. No hay garantía de independencia. Y no vengan a decir que es mentira. No vengan a decir que es mentira. Justifiquen sus fallos. Justifiquen lo que está pasando. Hay varios jueces nombrados. Juez Caira, el juez Guillén, el propio juez que recién salió, Samno Macías. Vea, si a mí me hubieran nombrado, ya estuviera con prisión preventiva. Pero el juez Samno Macías que dice que le entregaron $8,000. ¿Ya? No, ni siquiera está investigado, ni siquiera ha llamado a rendir versión, no ha sido allanado, están esperando que eliminen las pruebas de lo que pueda haber. El propio juez Aquisela fue nombrado. Entonces, ¿qué vienen a decir? Yo, si a mí me va a juzgar la sala penal, no tengo confianza de nada de que exista derecho ahí. Son jueces políticos, de conveniencia, de momento, temporales, de temporalidad, de coyuntura, esos son. Entonces, creo que el Ecuador tiene que visibilizar que existe, y eso en connivencia con la Corte Constitucional, porque ellos están dejando pasar que existe ese tipo de jueces, con el Consejo de la Judicatura. Entonces, no nos podemos quejar solamente de la fiscal, porque la fiscal hay alguien quien la deja hacer, y son los jueces, y son la Corte Constitucional, y es la Asamblea Nacional. ¿Cómo salimos de este entuerto? Porque lo que demuestra es que aquí hay una institucionalidad por los pisos. El derecho penal, el derecho jurídico, pone en indefensión a la ciudadanía, pone en indefensión inclusive a la profesión del derecho. ¿Cómo salir de esto? Vea, no hay cómo ejercer la profesión con garantías. A mí, desde el TENA, me llamaron a formular cargos por defender a dos personas que señalaban que un interventor que gana $6,000, ¿sí? No tenía los requisitos para ser interventor, decían que había delito de discriminación. Y me llamaron a formularme cargos, ¿sí? Por eso. Imagínense, ¿cuál es la garantía que existe para que los abogados podamos ejercer la profesión y podamos decir lo que tenemos que decir en defensa de nuestros representados? No hay. ¿Cómo salimos de este entuerto? Pregunta compleja, muy compleja, porque en este momento se están pisando la cola. ¿Usted cree que los jueces de la Corte Nacional, que son temporales, van a decir, ¿sabe qué? Renunciamos, nos regresamos a nuestros sitios. No lo van a hacer, no lo han hecho hasta ahora. Y los que llegan,
No lo van a hacer, ya están llegando, quieren ver qué beneficios tienen de ejercer el cargo de juez de Corte Nacional. Entonces, si la Fiscal General del Estado, el señor Tuainga, tienen esa línea, tampoco va a haber ningún cambio. Ahí no hay cómo hacer ningún cambio. Hay que esperar que el Consejo de Participación Ciudadana, esperemos, adelante ya el concurso que corresponde para reemplazar a la Fiscal General, porque ya se cumple su periodo. Pero me imagino que no lo harán y seguirá prorrogada, que eso es lo que se espera, para que se prorrogue como el defensor público, 6 años tal vez. Así lleva prorrogado este defensor público. Y no ha pasado nada. Entonces, si la Asamblea Nacional no adopta correctivos de orden político, no reforma la ley, ¿sí? No creamos, incluso creo, una nueva estructura que ayude a que el poder se difumine, es decir, que haya un consejo de fiscales. Ya no podemos entregarle a una sola persona el destino de la vindicta pública en materia penal, ya no. Creo yo que debemos llegar a un consejo de fiscales en donde también se pueda hacer notar que la fiscal puede ser investigada si comete tráfico de influencias, si comete algún delito, alguna desavenencia. Tenemos que llegar a reformarle, y eso le corresponde a la Asamblea Nacional, ya sea de proponer las enmiendas constitucionales, ya sea de proponer reformas legales, pero eso tiene que hacerlo la Asamblea Nacional. Y también debe cambiarse la forma de elegir los jueces de Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura. Los señores del Consejo de la Judicatura en este momento no pueden, no tienen la capacidad de hacer un solo cambio. No pueden, si están en esa misma lógica que les han dejado ya puestos en una ruleta para que sigan nombrando jueces temporales. Entonces, creo yo que si no es que viene una voluntad política desde la Asamblea Nacional y propone el debate nacional que se requiere, no vamos a cambiar y simplemente nos vamos a tener que someter a lo que está sucediendo ahora en los juzgados, en algunos juzgados. Yo reitero, hay buenos servidores judiciales, fiscales, jueces, defensores públicos, tus abogados, ¿sí?, que se resisten a entrar en esa lógica del amarre, del pagar o de el buscar influencias para que salgan los casos. Pero eso evidencia lógicamente pues que la justicia tiene precio y da mucha pena. Recién enterarnos de esto, aunque a voces se conocía. Ahora, hay casos y casos. Por ejemplo, lo sucedido con Freddy Carrión, defensor del pueblo, y su esposa, hoy en día, en el que sabemos que ha tenido que abandonar su tierra, ha tenido que proteger a sus hijos, en donde no hay una defensa que sea escuchada. ¿Cómo evaluar situaciones como estas cuando ya el tiempo se ha terminado? Bueno, eso es más que nada una muestra de que hay una justicia politizada. Esa condena anticipada que ha sufrido Carrión, porque es una condena anticipada, aún no tiene sentencia ejecutoriada. Aún estos jueces temporales que están por ahí, como el señor Espinosa, como algunos, están queriendo zafarse del problema, ¿sí? Y lo que implica es que Carrión, al no tener sentencia ejecutoriada, está en prisión preventiva ya 3 años. ¿Ya? Y va a cumplir una pena anticipada, y eso es culpa de que no hay Estado de Derecho. Simplemente es una evidencia de eso, y de que hubo una persecución política, empezando desde por ahí. Y dos, más allá de todo lo que hemos podido evidenciar en ese caso, y de las denuncias, que obviamente caen en saco roto, porque el señor Tuainga no fue capaz de investigar a la Fiscal General. ¿Con qué independencia? Pues no puede, ¿ya? Y los jueces de la Sala Penal, que ahora vemos por qué no podían investigar ni tomar ninguna decisión independiente, están siendo investigados por esa misma Fiscal General. Entonces, no hay dónde acudir. Ese caso es muestra, ¿sí?, palpable, de que en este momento la justicia está secuestrada. Y todos los que decían, sí, que Carrión es un violador, Carrión métanlo preso, a Carrión refúndanlo, nunca han salido a decir una palabra porque no hay defensor del pueblo.
contentos porque no hay defensor del pueblo, o me van a decir que el vistaforador ese que está ahí fungiendo de defensor del pueblo, encargado, ¿sí? Encargado, ha hecho algo, a no ser que repartir los cargos a los partidos políticos que votaron contra el juicio político de Carrión. ¿Dónde están los que dijeron, sí, saquen a Carrión? Que era un contrapeso en ese momento al poder. Consiguieron que se calle, que la Defensoría no sirva para lo que dice constitucionalmente está habilitada, y ahí sí quedaron contentos. Entonces, eso es en realidad lo que se busca a través de la Fiscalía, acallar a los enemigos políticos. Y por eso es que mucha gente no se atreve, y con justificación algunos, ¿sí?, a poder poner en riesgo. Usted lo que hace todos los días, Gustavo, lo que hacen en directo, es poner en riesgo su pellejo. Es lo que se hace. ¿Y por qué se tiene que hacerlo? Porque evidentemente creo que estamos indignados y que no podemos permitir que pase esto. Pero hay un riesgo gigante. Mañana usted lo allana, ¿no? Como a mí, me formulan cargos pidiendo prisión preventiva. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces, si la Asamblea Nacional, si todos no nos concientizamos de qué queremos en cuanto a la justicia, si estamos contentos de que unos tengan patente de corso y otros sí sean tratados supuestamente conforme a ley, bueno, seguiremos con las mismas elecciones, con las mismas perspectivas, con las mismas solicitudes, y el debate público seguirá en ese sentido. Doctor González, en la recta final, lo voy a llevar a otro tema. El tema de la consulta popular. Si bien es cierto, busca de alguna manera, según el gobierno, darle solución a una problemática social muy grande, que es el tema del narcotráfico, y otras que podrían beneficiar más que a la población, podrían beneficiar a sectores pudientes de este país. Esta consulta popular, ¿usted considera que solucionen algo los problemas de este país, viendo que, por ejemplo, uno de los mayores problemas ahora es el tema de la falta de institucionalidad, como el tema de la justicia en el país, que no está involucrada de lleno en la consulta, sino que hay dos preguntas que lo único que pretenden es simplemente caerle encima a ciertos jueces para tenerlos de su lado. ¿Existe alguna? Bueno, creo que respecto de las consultas populares hay una falla de sistema, y respecto de la iniciativa o de la democracia directa más. Usted ha podido ver que desde que nació la Constitución, ninguna consulta popular, por ejemplo, de las propuestas por la ciudadanía ha pasado. Ninguna. Solo ha pasado de las personas que están en el Ejecutivo. ¿A qué se debe eso? Otra vez, tenemos que volver a regresar. ¿Qué pasa con los que están en la función electoral? También prorrogados, también el Consejo Nacional Electoral, también el Tribunal Constitucional Electoral prorrogados, ¿sí? Pero con patente de corso, ¿por qué? Porque los partidos políticos necesitan de esas decisiones. Entonces, ¿cómo podemos evaluar si una consulta popular es buena, es mala, o pudo haberse emitido otro conducto? Primero, dejando la posibilidad de que otros actores, en este caso la ciudadanía, pueda proponer los mecanismos de democracia directa. ¿Usted cree que ha pasado alguno de esos mecanismos? No. La propia Corte Constitucional se ha encargado de bloquear la anterior, la inicial, la actual, ¿sí? Otros mecanismos de democracia directa, la revocatoria de mandato, ¿han pasado? No han pasado. Entonces, yo creo que hay que ver estructuralmente, porque si vemos puntualmente, ¿sí?, no sacamos nada. No sacamos nada, y a corto plazo, digamos. Hay que tratar de reestructurar esto a mediano plazo. No funciona ya el modelo de sistema que tenemos en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Constitucional Electoral, porque son los menos garantes de los derechos de la ciudadanía. Y por otro lado, estos debates, que son complejos y necesitan tiempo, tiempo. La reforma judicial necesita tiempo y necesita poder ser transparente. Entonces no se va a poder dilucidar de la noche a la mañana, menos cuando se la pretende, digamos, no tocar. Debió tocársela, creo yo, debió tocársela a profundidad y no se lo ha hecho, pero hay que generar. Yo creo que sí es momento de que la ciudadanía pueda generar ese debate. Incluso, me atrevo a decir,
incluso proponer una consulta popular desde este lado, para que otra vez la Corte Constitucional, si quieren, lo niegue, pero sí, que se evidencie qué está haciendo la Corte, siendo cortesanos del rey nada más. Con una consulta popular que no tiene ni siquiera la fuerza económica para poderla sacar adelante, a un regateo de que no cuesta 80, no, te doy 40, no, que 60, no, que 40, o sea, al mejor postor. Eso demuestra una debilidad terrible para este proceso. Evidentemente, si el Consejo Nacional Electoral pidió 60 y le dice, no, toma, te doy 40, y al siguiente día dice, bueno, ya dieron paso por fin a la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, y bueno, dice, bueno, ya creo que sí nos va a alcanzar si no le pagamos a las personas que van a colaborarnos el día de la votación, y no les pagamos a ellos, y no importa, les ofrecemos pagar $20, pero luego no les pagamos, ojalá con el otro presupuesto les pagamos. Entonces, ese tipo de cosas son las que enlodan el proceso democrático. Eso hay que decirlo, enlodan el proceso democrático. Entonces, pierde seriedad este tipo de mecanismos que creo que deben guardar la mayor fiabilidad posible, porque nos estamos jugando la palabra, la decisión política, el futuro, efectivamente, en cuanto a qué desea la ciudadanía, y más cuando la Corte Constitucional ha actuado de veedor y no de garante, de mirón, de palo y no de garante de lo que está allí. El doctor Richard González, juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, a quien le agradecemos su participación. Su mensaje final, mi estimado doctor González, sobre todo esto que hemos analizado. Bueno, agradeciendo, felicitando en directo, pidiendo que por favor los apoyen. Hay varias personas que están dedicados a esta labor de contrarrestar, de ser un contrapeso efectivamente en la información oficial o en la información hegemónica. Yo quiero dejar ese mensaje y también instarlos a organizarnos, a poder reclamar, en este caso, lo que está sucediendo en la justicia. Mañana a cualquiera de nosotros, a cualquiera nos llega un problema de tal magnitud que en ese momento nos va a tocar poder preocuparnos de forma certera de quiénes son nuestros jueces, de qué pasa en la fiscalía, porque la vamos a ver como que si fuera el infierno. Entonces, todos debemos estar informados, analizando, no comiendo entero, no tragando entero, analizando y dudando de lo que nos están presentando. Eso es mi último mensaje y les agradezco mucho. Muy buen día. Muy, muy amable, doctor Richard González, juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, nos ha acompañado en esta mañana y hemos hecho un análisis desde el punto jurídico e institucional, inclusive, sobre lo que estamos viviendo en los temas que llaman mucho la atención. Pero ya se viene algo bueno, ¿eh? Ya se viene algo bueno. Nuestro próximo invitado, el economista Marco Flores, ya lo tenemos en nuestro sistema. Le vamos a dar el paso en breve. Mientras tanto, permítame, por favor, pedirles a todos ustedes nos ayuden con sus likes, porque los likes simplemente nos posesionan de una mejor manera en nuestra transmisión. Tenemos 2,000 seguidores solamente en la cuenta principal y algo más de 600 y pico en la alterna y también pues en Facebook. Yo creería que unos 3,000 personas nos están siguiendo. Regánenos los likes, eso nos ayuda. Si usted desea, también puede colaborar con nosotros con un aporte a través del Super Chat o si no a la cuenta, ¿verdad?, del Banco Internacional, un crowdfunding con el número 8043-3801. Ahí está la cédula al cual usted puede poner los datos para hacer su aporte, porque nosotros no tenemos una pauta lujosa como la tienen los otros canales grandes, que después le quitan el micrófono, pues. O sea, le van a preguntar a usted cómo se siente con el aumento del IVA, y cuando usted dice descontento porque con este gobierno no podemos esperar, y le quitan el micrófono y la cámara gira como que no es con él. O sea, hasta los camarógrafos han aprendido a virar su rostro cuando no es de su conveniencia, y es una pena que en el país se manejen las cosas de esta forma. Bueno, vamos a darle paso entonces de inmediato a nuestro siguiente invitado, el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas. Con él vamos a hablar el tema más importante, el aumento del IVA y el incremento de los combustibles que se ha generado ya. Economista Marco Flores, buenos días. Bienvenido, gracias por su presencia.
Buenos días, Gustavo. Un gusto saludar a usted y a su audiencia. Veo que Carlita y Jaime ya se han trasladado a vivir a Nueva York. Ya no asoman, nos han dejado aquí en este Valle de Lágrimas. Bueno, pero aquí estamos, a la orden. Saludos para todos. Gracias, economista. Ellos están efectivamente ya regresando al Ecuador y pues en las próximas horas los tendremos aquí. Economista, a ver, yo hace un momento decía y daba ejemplos de que no es tan cierto esto que dice el presidente y todo su gabinete de que la subida del IVA no iba a afectar a la canasta básica. Y puse ejemplos. Por ejemplo, ayer fui a comprar una librita de un pescado típico acá en la costa que es el dorado, donde hasta hace pocas semanas el dorado costaba $4 y resulta que ayer ya costó $7 y en algunos casos pues quizás hasta $8. Entonces, lo mismo está pasando con algunos aspectos dentro de la economía popular. ¿Es verdad o es falso que ese 3% del IVA solamente iba a subir entre 5 y 6 centavitos en ciertos productos? No, por supuesto que no, porque el IVA no es un impuesto cualquiera, no es igual a los otros. Muy diferente es lo que ocurre con el incremento, por ejemplo, del impuesto a la salida de divisas. El IVA es un impuesto al consumo, y el consumo es muy sensible. El consumo en el Ecuador, si usted mira el Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía, el consumo representa más del 80% del PIB, de manera que es crucial, es clave. Y lo más importante del consumo, sobre el 65%, es el consumo de los hogares, del consumo de las familias. Cuando uno quiere saber cómo afecta el IVA, en primer lugar, la canasta familiar básica no es el mejor indicador, pero no es que tampoco no sirva para nada. Le voy a dar un dato. Hay 359 productos en la canasta básica familiar y el 58% de esos productos sí pagan IVA, sí pagan IVA. Ahora, ¿qué pasa con los que no pagan IVA? También la gente se afecta. ¿Por qué se afecta? Porque si bien no pagan IVA, los costos de producción en el proceso productivo suben. Y cuando suben los costos de producción, lo que casi siempre ocurre, por excepción no ocurre, pero lo que siempre ocurre es que esos incrementos de costos de producción se trasladan al precio de venta final. Por eso cuando usted va al supermercado, perdón, cuando usted va al supermercado va a encontrar productos que no pagan IVA y que han subido de precio. ¿Por qué han subido de precio? Porque subieron los costos productivos en toda la cadena de producción. Le voy a poner un caso concreto. El pan que produce el panadero. Un panadero necesita harina, necesita huevos, necesita energía eléctrica si es que el horno es eléctrico, o necesita de leña si es que el horno de leña, lo que sea. Doctor, los productos para hacer el pan no llegan caminando a economista, a la panadería. Economista, sí, economista, si desea sí, puede tomar un vasito de agua porque veo que le está afectando un poco su garganta. A ver, hasta que el economista pueda resolver un poco su estado anímico en ese sentido, estamos hablando de la afectación de este incremento al IVA, ¿verdad? De pasar del 12 al 15%. Y en esta explicación que el economista nos está haciendo, se puede evidenciar lógicamente pues que los productos de consumo masivo van a ser afectados en un alto porcentaje, no es un 3%, porque como le explicaba hace un momento en el ejemplo que puse, economista, hay productos que han subido hasta más del 30%. Pero le voy a explicar por qué suben tanto los productos. Porque hay una cadena de producción, por ejemplo, para producir el pan. Entonces puede subir el precio de la harina, el precio de la mantequilla o de la manteca, lo que quiera que sea, el costo de la energía eléctrica o la leña si se usa un horno de leña. Cada uno va subiendo su costo. El proceso productivo es la suma de todos los costos, donde también está la mano de obra. Entonces probablemente el panadero quiere que le paguen un mejor salario porque ha subido la gasolina a pagar un IVA y a lo mejor le están pidiendo que pague un pasaje mayor. La suma de todos esos costos del proceso productivo terminan en el precio final de venta del producto. Ahora, ya se puede imaginar usted lo que ocurre con los productos que sí pagan IVA
que son el 58%, suben más. Adicionalmente, en los impuestos al consumo, este es un impuesto al consumo, siempre hay un proceso especulativo. Entonces, usted verá que hay productos que suben de precio y que no pagan IVA, y cuando usted le pregunta a la persona que está vendiendo, dice, oiga, ¿por qué me sube de precio si este producto no paga IVA? Dice, es que todo ha subido. Es que todo ha subido. Siempre ha ocurrido esto en la economía ecuatoriana y en toda economía generalmente ocurre. En el Ecuador, además, se da un proceso especulativo adicional. Como se anunció con tanta anticipación el incremento del IVA, se escondieron varios productos para beneficiarse porque compraron con un IVA más bajo y venderlo con un IVA más caro, la diferencia queda en beneficio del vendedor. Entonces, sin embargo, mire, Gustavo, esto que es importante no es lo fundamental. No hay duda, no hay duda. ¿Quién quiera negar esto? Simplemente lo hace deliberadamente porque no conoce, por su pina ignorancia o porque no está diciendo la verdad. Pero no hay duda de que el impacto en los productos es un hecho, no hay duda. Pero incluso esto puede pasar a un segundo plano para algo que es mucho más importante. La pregunta es, ¿quiénes son los mayores perjudicados con un incremento del IVA? ¿Quiénes son los que más sufren con un incremento del IVA? Bueno, los que más sufren son los que menos ingresos tienen, y les voy a explicar por qué. ¿Quiénes son los que menos ingresos tienen? Las personas pobres y las personas justamente de menores ingresos. La clase de ingresos medios, la clase de ingresos bajos, la clase de ingresos fijos, por ejemplo, los jubilados. Ellos son los que más, y ciertamente los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres no tienen capacidad de ahorro. Todos sus ingresos los dedican al consumo. Si usted le sube el IVA, que es un impuesto al consumo, y ellos no tienen cómo cubrir ese incremento de precios por consecuencia del incremento del IVA, ¿qué es lo que pueden hacer? Solo pueden hacer tres cosas. Uno, degradan el consumo. El clásico ejemplo es le ponen agua a la leche o le ponen agua a la sopa. Dos, si degradan el consumo. Dos, dejan de consumir ciertas cosas. Este incremento del IVA probablemente va a sacar una botella de leche de la mesa de los niños pobres. Va a quitar un par de zapatos para alguno de los niños. Y la tercera posibilidad, ¿cuál es? Las dos cosas a la vez. Las dos cosas citadas a la vez. Eso ocurre aquí y en cualquier parte del mundo. Pero sobre todo ocurre en los países con un alto nivel de pobreza. Ahora veamos a quiénes en el Ecuador esto afecta. Si usted va a las cifras del INEC, usted va a encontrar que 2 millones de personas viven en el Ecuador con menos de $1.70 al día. Ojo, 2 millones de personas con menos de $1.70 al día, cifras oficiales. Pero hay en total 5 millones de personas viviendo con menos de $3 al día. Esas personas, los que viven con menos de $3 se llama pobreza monetaria, y los que viven con menos de $1.70 están viviendo en pobreza extrema. Esas personas es evidente, es obvio, y lo obvio no requiere demostración. Es obvio que no tienen capacidad de ahorro. ¿Cómo van a tener capacidad de ahorro con ingresos tan precarios? Entonces, todos sus ingresos miserables, pauperizados, los dedican al consumo. Pregúntele a una persona, a un subempleado, o pregúntele a una persona que esté en pobreza crítica o que esté en pobreza monetaria si no le impacta la subida del IVA. ¿Cómo no le va a impactar? Entonces, lo que hay que preocuparse de lo que se preocupa la buena economía es fundamentalmente qué es lo que ocurre con las personas más necesitadas, con las que menos posibilidades de defensa tienen. Y esos en el Ecuador, esos pobres en el Ecuador, son 5 millones de personas. Pero hay 7 millones de personas, Gustavo, que viven en pobreza multidimensional. 7 millones de personas de la población de 18 millones viven en pobreza multidimensional. Eso significa gravísimas carencias en la calidad del agua, ¿no? Gravísimas carencias en la calidad de la vivienda, en la nutrición, en la atención de salud, en general en el medio ambiente. ¿No ve que la pobreza no es solo monetaria? La pobreza es no poderse educar, no poderse curar, no vivir en un ambiente sano, en un ambiente limpio. A esos a quienes más les perjudica el incremento del IVA. Si usted pone del otro lado a los economistas neoliberales criollos que están saliendo a decir que no pasa nada y que el incremento es solo un poquito, pero para ellos,
pero no para la gente que tiene $1.70 de ingreso al día o $3 al día o para los subempleados. Economista. 5% de la población. Pero hay algo peor. Estos economistas neoliberales, criollos, como le dice usted, se atrevieron a hacer comparaciones con otros países de la región donde se pagaba más. ¿Cómo se puede hacer una comparación con otros países donde la moneda no es el dólar? Por mala fe, pues. Porque si algo tienen estos neoliberales criollos es que son sirvientes de la mala fe y no gratis. Entonces le dicen, pero ¿cómo? En Uruguay se paga un IVA que es el 21%, en Colombia algo parecido, 19 o 20% en Colombia, en Argentina igual, y concluyen diciéndole, y en Ecuador solo pagamos el 12%. ¿Eso es mala fe o es estupidez? Perdóname la expresión, pero es así. Por una razón bien simple, porque el Ecuador tiene una economía dolarizada. No es lo mismo pagar un IVA en una moneda dura como el dólar. Moneda dura quiere decir que no pierde valor. Es decir, y si pierde valor, pierde muy poco valor. A pagar el dólar en una moneda que, como el peso argentino, se está devaluando prácticamente todos los días, ¿no? Se está depreciando, es la palabra técnica, pero la gente entiende como devaluación. Está perdiendo valor. Entonces, cuando una moneda pierde valor nominalmente, también hay ajustes en sueldos y salarios mucho más rápido para poder compensar, entre otras cosas, la recaudación de impuestos. Eso no ocurre en una economía dolarizada. Entonces, usted no puede tener un IVA tan grande como tienen ellos, porque el Ecuador tiene una moneda dolarizada. Y luego, tampoco se puede comparar con las economías europeas o con la economía norteamericana. El promedio del IVA, del impuesto a las ventas, es de 7%. Pero en Europa hay países que tienen un impuesto a las ventas del 15, 20, 21%. Pero usted no puede comparar porque el ingreso promedio de un europeo es $70,000, más de $70,000. Y el ingreso promedio nominal, es decir, incluida la inflación del Ecuador, es $6,000, 11 veces más allá. No puede ponerle el mismo tipo de impuestos. Además, en ese tipo de economías europeas, usted tiene resuelto el problema de la salud, tiene resuelto el problema de la infraestructura básica, carreteras, agua potable, luz eléctrica, en fin. Porque los ingresos de la gente les permiten tener, y del Estado, les permiten tener resuelto el problema. Pero estas son economías, las nuestras, son economías pobres. Latinoamérica y América, pero sobre todo Latinoamérica, es el continente de mayor desigualdad en el mundo, junto con el África subsahariana. Entonces, no puede aplicar la misma receta. Estos neoliberales criollos son peores que el Fondo Monetario, porque usted por lo menos con el Fondo Monetario puede hablar y puede llegar a ciertos acuerdos. Con esta gente no se puede llegar a acuerdos porque pertenecen, son sirvientes de grupos de poder económico, que lo que les interesa es consolidar, en definitiva, grandes ganancias para determinados sectores. Son los muchachos de mano que a veces son puestos en el Ministerio de Finanzas, en el Banco Central. Mire lo que acaba de hacer a propósito este sujeto que está en el Banco Central, que es una herencia del gobierno de Lazo. Cuando se aprobó el presupuesto del Estado, hay en el presupuesto del Estado lo que se llaman las previsiones macroeconómicas. El ministro de Finanzas incluyó en las previsiones macroeconómicas que elabora el Banco Central un crecimiento estimado de la economía, o sea, del PIB para el año actual, 2024, de 0,8%. Hace pocas horas sale este ciudadano del Banco Central y dice, ahora el crecimiento va a subir y va a ser el 1%. Pero ¿sabe lo que hace? El año de comparación que está en la proforma es el año 2007, que es el correcto. Él lo que hace es que anticipa el año, le recorre 11 años y establece un año de comparación en el 2018. Pero no le cuenta eso a la gente. Simplemente le cuenta que el crecimiento va a ser mayor. O sea que nosotros aquí subimos impuestos. Tenemos una situación muy grave en el tema de seguridad. Ellos mismos dicen en la proforma que la inversión está destruida, que va a caer el consumo, está en la proforma, que va a caer la demanda interna, la demanda externa, que van a caer las importaciones, las exportaciones. Y este señor sale a decir que va a subir el crecimiento económico. Eso es no tener realmente profesionalismo en lo que se dice. Pero nosotros estamos develando la verdad para que la gente no sea engañada. Pero el problema es que aquí se le engaña a la gente. Entonces, los efectos de un incremento del impuesto, usted lo siente, en este caso del IVA,
dependiendo de los ingresos que tiene. Si tiene buenos ingresos, no lo va a sentir. Pero si sus ingresos son paupérrimos, como este grupo de la población, estos grupos de la población que le acabo de señalar, ¿cómo no los va a sentir? ¿Cómo no les va a afectar? Economista, pasemos al tema de los combustibles. Porque aquí hay una gran duda que tienen muchos ecuatorianos, me incluyo. Ese aumento de centavos que se le hizo al valor general, el cual ya se ve reflejado en los letreros, en las diferentes gasolineras, ¿a qué se debe? Porque en principio se dijo que era por el aumento del 15% del IVA, pero la realidad es que es un aumento al combustible, más el IVA, ¿así se debe leer? Los combustibles no han aumentado de precio, como precio del producto. Lo que ha aumentado es el impuesto. Entonces, el precio final, usted está pagando, en vez de 12%, está pagando 15% de impuesto. Entonces, el precio final del producto es más alto y usted tiene que pagar más. Pero lo que está pidiendo el Fondo Monetario y lo que están pidiendo los neoliberales criollos es que se suba el precio aparte del impuesto. Que se suba el precio de venta. Eso no ha ocurrido todavía. Eso es lo que ellos están pidiendo, que se sube el precio de venta de los combustibles. ¿Hasta dónde quieren que se suba? Quieren que los combustibles importados y los combustibles de producción nacional estén los dos a precios internacionales. Es un impacto muy fuerte sobre la economía familiar y es un impacto muy fuerte especialmente para la gente de menores ingresos. Pero eso es lo que están pidiendo. Y yo creo que hacia allá va esta política económica. ¿Qué hará el presidente de la República? No lo sé. Pero en todo caso sí sé que esto es algo que ha pedido el Fondo Monetario desde antes. Y más que el Fondo Monetario, este grupo de neoliberales criollos que hay aquí, que han manejado la economía durante 7 años y que al propio señor Noboa, en noviembre cuando llegó al gobierno, estos que dijeron que iban a poner la casa en orden, que dijeron que la economía iba a crecer ordenada y fuerte, lo que le entregaron al nuevo gobierno fue una economía en ruina fiscal. Una ruina fiscal, que significa que el presupuesto del Estado tiene este año, y le voy a dar cifras de la postforma, un desfinanciamiento bruto, es decir, la plata que le falta, de 18.225 millones de dólares. Eso es 42% del presupuesto está desfinanciado. Las fuentes de financiamiento suman, si es que se las logra conseguir, es decir, lo que propone el gobierno para financiar, suma con una emisión masiva de deuda pública, suman 13.427. Si usted resta las fuentes de financiamiento que se dice el gobierno que piensa conseguir, del desfinanciamiento total, todavía le falta 4.788 millones de dólares. Esos 4.788 millones de dólares que le falta es el déficit. Pero parte de este financiamiento que dice el gobierno que va a conseguir es pasando 2.300 millones de obligaciones de este año al próximo año. Y con una emisión masiva de 11.000 millones de dólares en deuda pública. De manera que al final de año el incremento neto de la deuda, es decir, la emisión de nueva deuda menos la deuda que se paga en el año, le da el incremento neto de la deuda, va a ser de algo más de 6.000 millones de dólares, el incremento neto de la deuda pública. Usted en este momento tiene una deuda de 84.000 millones de dólares. Si a final de año el incremento neto va a ser de 6.000 millones, entonces nosotros estaríamos bordeando los 90.000 millones de dólares de deuda pública. Y la mayor parte de esa deuda pública la tiene que servir el presupuesto del Estado. ¿Sí? Impagable, inmanejable. Entonces, pensar que aquí esto se arregla con el incremento del IVA es una solemne tontería. El IVA a esta situación no le hace ni cosquillas. Lo que sí hace es perjudicarle a la gente. La pregunta entonces es, ¿y qué es lo que podía o debía haber hecho el gobierno? No subir el IVA. Hay otros impuestos que podían haberse modificado. Está bien haberlo hecho temporalmente en el impuesto a la salida de divisas. No es que sea lo deseable. Pero es muy perjudicial subir el impuesto al consumo, porque retrae el consumo. El año pasado, Gustavo, los migrantes, mire, si no hubiera sido por los migrantes ecuatorianos, el consumo en el país hubiera colapsado.
y sobre todo hubiera colapsado el consumo de los pobres, porque los migrantes son pobres. El año pasado, el año 2023, enviaron 5.447 millones de dólares, según publica el Banco Central, al Ecuador. Ese es el ingreso de divisas más alto en el país después del petróleo. Dese cuenta de la importancia que tiene. Estamos viviendo fundamentalmente de la deuda pública y de la plata que envían los migrantes. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para no tener los problemas que sigue teniendo el ministro de Finanzas? Ahora mismo tuvo dificultades para pagar los sueldos del mes pasado. No los pudo pagar a tiempo. Y todos los meses le va a ocurrir esto. ¿Cómo llegamos a solucionar el problema definitivamente? Bueno, hay que empezar a solucionarlo. ¿Cómo? Con inversión pública dedicada al crecimiento de la economía. ¿En qué sectores? Salud, educación, obra pública, seguridad. Fundamentalmente ahí hay que meter la plata. Hay que meter la plata e impulsar esta economía que está empantanada, que está estancada desde el año 2018. Todavía ni siquiera al final del año pasado llegamos al nivel del PIB del año 2018. Tenemos una economía estancada y, por supuesto, el empleo también está estancado. Apenas 34% de la fuerza laboral tiene empleo formal. El resto se distribuye entre el desempleo y el subempleo. Y como usted verá, miles de jóvenes ecuatorianos, especialmente jóvenes, están tratando de emigrar para buscar un mejor medio de vida en otro país, con todo lo que eso significa, los peligros y los esfuerzos brutales que hay que hacer. Esta es la situación del Ecuador, pero si no mejoramos el crecimiento de la economía, no vamos a tener una base tributaria mayor para poder recaudar más sin subir impuestos. El IES tampoco va a recaudar más porque no se genera empleo y se crean nuevos aportantes. El problema del IES es que no tiene el número suficiente de aportantes. ¿Y cómo va a tener el número suficiente de aportantes si aquí apenas hay trabajo para el 35% de la población? Y la inmensa mayoría de ese 35% de la población tiene salarios magros. De hecho, el salario real promedio de los ecuatorianos está en $300. Salario real promedio en $300. Entonces, lo que necesitamos es ampliar la captación de recursos por parte del Seguro Social con mayor número de aportantes, mayor número de empleados. Y el SDI, que también pueda captar una recaudación mayor, pero no porque sube los impuestos, porque es una economía estancada, sino porque tiene mayor número de gente trabajando. Es absurdo subir un impuesto al consumo en una economía estancada. Si usted quiere subir el impuesto al consumo, lo sube cuando usted tiene una economía creciente y quiere un poco bajar el nivel de crecimiento para que la economía no se sobrecaliente. Ahí es donde se sube el impuesto al consumo, pero no cuando usted tiene semejante nivel de desempleo, subempleo y de pobreza y tiene una economía que no crece. Es un error gravísimo. Aparte del perjuicio que también le causa al propio gobierno, porque significa un desgaste político. Y finalmente, porque habían otras alternativas que no eran las del IVA, del incremento del IVA. Entonces, la subida del IVA, pretexto de la lucha contra la delincuencia, fue un engaño. Pero si la Asamblea Nacional aprobó una serie de contribuciones justamente para eso. Es más, si usted lee el texto de lo que aprobó la Asamblea, usted verá que se dice que es para la lucha, o sea, para la guerra interna, declarada, la guerra interna que fue declarada. Y el texto establece los rubros para cada parte de financiamiento de la guerra interna, para chalecos, para esto, para lo demás de allá, para material bélico, en fin. Ahí está especificado en lo que aprobó la Asamblea. Pero es que el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? El gobierno toma la aprobación de la Asamblea de estos recursos adicionales y también los del IVA. Es decir, el esfuerzo es doble para esta sociedad ecuatoriana y para los ecuatorianos y particularmente para los pobres. No podemos olvidarnos, pues, de que aquí hay gente que está viviendo en extrema pobreza y hay otros que están viviendo en pobreza monetaria muy grave y otros en pobreza multidimensional. Porque la economía justamente trata de solucionar eso. La buena economía es la que busca solucionar eso con equidad, con solidaridad y con eficiencia. No podemos decir, bueno, aquí que cada cual coja las peras como puede y cada cual vea cómo se las arregla. Para eso está el Estado,
El Estado está justamente para poder favorecer sobre todo a la gente pobre, a la gente que más necesita. ¿Y cómo usted le favorece? Invirtiendo. ¿Invirtiendo en dónde? En donde no invierte el sector privado para los pobres. En salud para los pobres, la red de salud nacional, en educación, en las escuelas, colegios, universidades públicas. Tenemos 90.000 estudiantes que se quedaron sin matrícula para las universidades. Y, por supuesto, en la obra pública, carreteras, puentes, que es crucial. La obra pública es crucial para el crecimiento económico. Y es una gran generadora, además, de empleo en todas partes del mundo. Pero, desgraciadamente, el modelo neoliberal no solamente que contrae el gasto de inversión, sino que lo liquida, como ocurrió en el gobierno de Moreno y particularmente en el de Lasso. La inversión no se redujo, fue destruida literalmente. Y claro, la economía no ha crecido, pero se han crecido los gastos, se han crecido las necesidades. Entonces llega el nuevo gobierno de nuevo y Lasso le entrega una economía destruida, una economía en ruinas. Entonces ahora le caen a la gente para buscar recursos frente a esa economía destruida y no se han buscado los recursos en la forma adecuada. La ciencia económica jamás le aconsejaría a nadie incrementar los impuestos en momentos de una contracción tan grande como tiene la economía ecuatoriana. Economista, se dice ahora que esta recaudación del IVA en realidad lo que sirve es para poderse poner al día con el Fondo Monetario Internacional para poder seguir haciendo préstamos. ¿Cuál es el objetivo de las multilaterales para mantener a los gobiernos enemistados con el pueblo? Bueno, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? El Fondo Monetario y los multilaterales, el resto de multilaterales, no es lo mismo. Mira, uno de los engaños se le hace a la gente por parte, desgraciadamente, por parte de esta gente que ha manejado la economía, ¿no? Y que la ha llevado a la situación en que está. Pues estamos viendo cuál es el resultado de ese manejo económico, ¿no? Una de las cosas que le dicen a la gente es: necesitamos subir el IVA porque exige el Fondo Monetario, hasta ahí es cierto. Pero además le dicen, y además si no sube el IVA y no hay un acuerdo con el Fondo Monetario, los otros multilaterales no nos van a dar crédito y necesitamos el dinero de los otros multilaterales. ¿Cuáles son los otros multilaterales? El BID, la CAP, el Banco Mundial, el Banco de Pagos, en fin. Eso es absolutamente mentira. El BID y los otros multilaterales no le condicionan a usted que tenga ningún acuerdo con el Fondo Monetario. Les agrada la idea de que tenga un acuerdo, pero no le condiciona. Primero porque sus estatutos lo prohíben. Y luego porque a lo largo de la historia, incluso cuando el Ecuador ha estado en default, o sea, ha suspendido unilateralmente el pago de la deuda pública externa, incluso en esas circunstancias, los multilaterales, con excepción del Fondo Monetario, han estado prestándole dinero al Ecuador para que se sostenga. De manera que lo que le dicen los neoliberales criollos es una mentira infame. Ahora, el Fondo Monetario, y no es ninguna noticia para nadie, es una especie de auditor de la deuda pública en mano externa y sobre todo en manos privadas. En el acuerdo que hizo con Ecuador decía que la prioridad era que el Ecuador pague la deuda. Entonces, cuando usted anuncia que va a tener un acuerdo con el Fondo Monetario, y encima de eso dice que va a subir el IVA, que es lo que ha pedido el Fondo Monetario, los acreedores dicen, ajá, el Fondo Monetario va a controlarles los gastos y esa plata va a venir a la reserva para que me paguen a mí, que soy acreedor internacional. Pero además van a subir el IVA, excelente, porque entonces va a haber más plata para que me paguen a mí, dicen los acreedores internacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Cae el riesgo país drásticamente cuando hay este tipo de anuncios. ¿Por qué? Porque los acreedores son los que contestan la encuesta del riesgo país. Ellos son, en definitiva, los que definen el riesgo país. Entonces, si es que ellos ven que hay un país que va a tener más recursos, así la gente no tenga para cubrir las necesidades hospitalarias o de educación del país, así el país no tenga, mientras haya plata para pagar la deuda, ellos están felices, pero no los ecuatorianos. Y el punto fundamental de un gobierno, de cualquiera, es que se preocupe de los ecuatorianos. Con esto no estoy diciendo que no hay que pagar la deuda, pero en la vida siempre hay prioridades. Y la prioridad en este momento en el Ecuador es seguridad, salud. La situación de la salud en el Ecuador es gravísima. Es gravísima. O sea, la falta de atención, de cuidados, de salud es gravísima.
la inseguridad, la salud, educación y la obra pública que está abandonada, que perjudica gravemente el crecimiento económico. La obra pública es uno de los pilares del crecimiento económico en cualquier modelo. ¿Y todo esto responde a qué? A este modelo económico que ha seguido el Ecuador ya durante 7 años, que favorece, como dice Joseph Stiglitz, el Nobel de Economía 2001, el neoliberalismo únicamente favorece al 1% de la población, al 1% de la población. El resto que espere. Economista, estaba leyendo algunos mensajes de nuestros seguidores en las cuentas de Ecuador en Directo y la gran mayoría está preguntando qué va a pasar con el Seguro Social. Permítame trasladarle una pregunta en particular que me llama la atención de Iván Calle. Él nos dice, Gustavo, pregúntele al economista qué va a pasar con los fondos de reserva, qué hay sobre los fondos de reserva. No, para nadie es una sorpresa ni una noticia que el IES tiene un problema de liquidez. No, no es un problema de solvencia, es un problema de liquidez. Ese problema de liquidez es que eventualmente le va a faltar dinero. Pues el Seguro Social recibe de la gente, de los aportes de empleadores y de empleados, y los aportes del Estado. Recibe más de 5 mil millones de dólares al año, ¿no? No es que está botado en la calle. Al IES, el Estado le debe muchísimo dinero. Entonces, a veces el IES tiene problemas para cumplir con sus compromisos porque no tiene la suficiente liquidez y ahora mismo ha tomado los recursos de un fondo para pagar otro. El presidente Lasso nombró una comisión que elabore un informe sobre la situación del seguro y proponga soluciones. Entre las soluciones que ellos propusieron, mire, desgraciadamente aquí nos olvidamos de algo que a los estudiantes nosotros les enseñamos desde el primer nivel de economía. Cuando usted toma una medida de política económica, tiene que asegurar 3 cosas simultáneamente. Primero, el timing. Lo que nosotros llamamos el timing, ¿sí? La oportunidad adecuada. Usted tiene que tomar la medida en la oportunidad adecuada. Usted no puede ir a un velorio vestido de rojo, va vestido de negro o por lo menos de oscuro. Entonces, cuando toma medidas económicas, también tiene que ser la oportunidad adecuada en el país. No puede pensar en subir el impuesto, subir la gasolina, si tiene un país descontrolado con graves problemas sociales. O sea, hay que buscar la oportunidad correcta. Segundo, no necesariamente en este orden, pero las 3 tienen que cumplirse. Tiene que ir en la dirección correcta. Usted no puede subir los impuestos cuando tiene que bajarlos. Entonces, tiene que ir en la dirección correcta. Y la tercera, tiene que ir en la profundidad correcta. La profundidad correcta es, no sea demasiado drástico para que no hiera lo que no debe herir, en este caso, a las personas pobres y a las personas de clase media. Pero tampoco sea muy débil en la medida, porque no solucionará nada. Estos 3 factores son importantes de combinar para diseñar, definir e instrumentar la política económica. Eso es lo que no se hace en el Ecuador. Aquí las medidas surgen nomás. Entonces, el señor Lasso nombró esta comisión. Y esta comisión, en definitiva, ¿qué dijo? Algunas de las cosas que dijo. Dijo, a ver, la jubilación no debe calcularse sobre los 5 mejores salarios, sino los salarios, los 30 últimos salarios. Eso significa reducir sustancialmente la jubilación. Los jubilados obviamente no quieren una cosa así. Tampoco es justo. Tal vez se puede llegar conversando con ellos a una posición equidistante. También dijeron que hay que subir los aportes de los trabajadores. Los empresarios no quieren subir los aportes de los trabajadores. De los empresarios. Y no les falta razón. Yo tampoco quisiera subir los aportes que ponen los empleadores. Pero tampoco le puede usted cargar la mano al empleado en una situación de debilidad económica como la que tiene el Ecuador. Entonces, si los fondos no vienen de por ahí, ¿de dónde tienen que venir? Primero, hay deudas que puede cobrar el seguro, lo que pueda. Eso no va a ser suficiente. ¿Qué es lo que es sustantivo? Incrementar el empleo. Incrementar el empleo para que haya más número de aportantes. Esa es la solución definitiva. Y como le decía, eso también le favorece al SRI. Pero mientras usted incremente el empleo, para incrementar el empleo necesita modificar la inversión pública, ampliar la inversión pública. ¿Por qué la inversión pública? Porque en el Ecuador no tenemos inversión extranjera. No puede creer nadie que el entregar el campo Sacha, que produce cada barril de petróleo a $8, a una compañía privada para que nos cobre $36 el barril, nosotros tenemos que pagarle $36.
No puede pensar que eso es inversión extranjera, ¿no? En un campo de producción. No puede pensar que es inversión extranjera que alguien se lleve los productos otros 20 años y el Ecuador tenga una pérdida de 2.500 millones de dólares. No. La inversión es la que viene a raspar la tierra desde abajo, la que viene a arriesgar. Esa inversión es bienvenida en petróleo o en lo que sea. Entonces, tampoco tenemos una inversión productiva internacional. Y la inversión nacional privada, me refiero, está herida desde la pandemia. Pero además, la tasa de crecimiento sigue bajando, sigue cayendo, se ha desacelerado. Como consecuencia de todo esto, lo que nosotros los economistas llamamos la formación bruta de capital fijo, que no es otra cosa sino que la suma de los activos, el incremento de los activos no financieros, es decir, en cuánto ha crecido anualmente la riqueza del Estado. ¿Cuánta riqueza adicional tiene el Estado adicionalmente cada año? Es la formación bruta de capital fijo, que viene del lado de la inversión. Es paupérrima, es paupérrima. Entonces, tenemos un problema de inversión privada y tenemos un problema de inversión internacional. ¿Qué le queda? Le queda la inversión pública. Le queda la inversión pública a través del gasto público. Gasto público no significa burocracia, sobre eso le voy a decir algo. Gasto público significa, sobre todo, inversión. Hay una cosa que se llama el multiplicador del gasto público, que de cada dólar que invierte el Estado se multiplica en dos o en tres. Entonces, inversión pública, ¿para qué? Para ayudar a recuperar la economía, porque las otras dos inversiones están en el estado crítico en que se encuentra y la una ni siquiera existe. ¿Es así, Gustavo, como el mundo ha podido solventar y solucionar los más graves problemas de contracción, de recesión, de estancamiento? Sin ir muy lejos, la Gran Depresión de los años 30, que tuvo un nivel de desempleo brutal, solo en Estados Unidos quebraron 4.000 bancos. No, el nivel de desempleo fue brutal. La gente se suicidaba botándose de los edificios porque las acciones cayeron de precio de manera dramática. Es decir, la miseria reinaba y eso se trasladó al resto del mundo. ¿Cómo salieron de eso? Gracias a una persona que se llamaba John Maynard Keynes, que dijo, señores, lo que tenemos que hacer aquí es incrementar el gasto. Y se puso un ejemplo. Hay que contratar una cuadrilla de trabajadores. Hay que contratar dos cuadrillas de trabajadores. La primera que vaya haciendo huecos en las calles y la segunda que vaya tapando los huecos. Es lo que quería ejemplificar, lo que se trataba de ejemplificar, es que es necesario el aporte del Estado para generar una economía creciente. Y así el mundo pudo salir de la Gran Depresión. Cuando hubo la crisis en el año 2008, la llamada crisis de las hipotecas, que también fue gravísima, algunos dicen que incluso fue peor que la Gran Depresión, ¿qué hizo el Banco Central de los Estados Unidos? ¿Qué hizo el Tesoro de los Estados Unidos? Hizo exactamente lo contrario de lo que viene a recomendar al Ecuador el Fondo Monetario Internacional. Metió dinero a raudales en la economía para resucitarle a la economía y poderle salvar. Y le salvó. Y salvó la economía del mundo. Aquí en el Ecuador tenemos nosotros un problema recesivo de estancamiento, de contracción. Y lo que nos aconsejan es mayor contracción liquidando el gasto público. Sobre esto, simplemente un apunte adicional. Cuando usted mira, por ejemplo, cuál es el nivel del gasto, le dicen, reduzca el gasto, señor gobernador. Yo no digo que no hay que reducir el gasto, pero creo que el problema del Ecuador, del sector público, más bien dicho, no es el gasto público. Con eso no estoy diciendo que hay que incrementar la burocracia ni tener responsabilidad fiscal. Yo creo que el problema es un problema de eficiencia. Lo que hay que hacer en el Ecuador son las famosas auditorías de gestión y de procesos en el sector público para ver lo que hay que corregir. En eso es bueno el Fondo Monetario, en eso es bueno el Banco Mundial, ellos pueden ayudar mucho. Pero ¿cuál es el gasto público en el Ecuador? El gasto público se mide respecto de algo, ¿no? No está en el aire. El gasto público en el Ecuador respecto del PIB, que es lo que hay que medir, o sea, respecto al tamaño de la economía, es 38%. ¿Sabe cuánto es en la Unión Europea? En la Unión Europea es 51%. ¿Y sabe cuánto es en la zona euro? Los países de la zona euro que tienen reglas fiscales sumamente estrictas, 50%. Pero aquí somos nosotros más papistas que el Papa. Entonces lo que queremos es ahogar la economía, contrayendo todavía más el gasto público. Y eso es lo que hizo el señor Moreno y lo que terminó de hacer el señor Lasso, destruyendo la inversión pública. Y el resultado es lo que tenemos ahora. Que el ministro de Finanzas tiene que convertirse en mago para ver de dónde obtiene recursos,
hasta para poder pagar los sueldos. Eso es lo que entregaron en noviembre pasado al gobierno entrante. Pero sobre todo ese es el resultado que nos han dado los ciudadanos que vivimos en este país. Desgraciadamente, los más perjudicados son los pobres. Y dentro de los más perjudicados, como dice UNICEF, siempre los más perjudicados son los niños. Economista, para ahondar más el problema, el pueblo va a ser consultado. No vamos a hablar, porque ya no tenemos mucho tiempo para hablar de todo lo que se nos va a consultar, pero hay unas enmiendas constitucionales que me gustaría saber, a su criterio, en qué le benefician al país. Por ejemplo, esta pregunta que tiene que ver con el arbitraje internacional, ¿verdad? Como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales y comerciales. Esa es una. Y la otra, el tema del reformar el código de trabajo para el contrato de trabajo fijo. Vamos con la primera. Lo que usted acaba de leer es extremadamente grave. Mire, el arbitraje internacional, al que yo estoy totalmente opuesto, no porque crea que el Ecuador no debe ser juzgado, sino porque las reglas del arbitraje internacional, lo único que ha hecho es perjudicar a los países que están sometidos a ese arbitraje y hacer que determinados árbitros se llenen de dinero porque cobran según el monto del litigio. Y hay algunos árbitros ecuatorianos que han ganado muchísimo dinero en eso. Algunos escriben en periódicos, incluso aquí en el Ecuador. Pero bien, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué clase de árbitro es eso? Este, que admite los reclamos, en este caso de las empresas de la otra parte, pero no se admiten los reclamos del Ecuador. Si el Ecuador no puede quejarse y no puede presentar un reclamo, no puede presentar una demanda. El Ecuador solamente tiene que esperar que le presenten las demandas. Es decir, esto está inclinada la cancha en beneficio de los otros. En uno de 100 casos el Ecuador ha ganado los litigios internacionales. Es tan grave lo que le estoy diciendo, que en la proforma actual del presupuesto del Estado se incluyen 2.400 millones de contingencia, dinero que podría dedicarse, ya se menciona, a pagar deudas internacionales. El Ecuador ha pagado una fortuna. Lo que el Ecuador requiere es una diferente y nueva administración de justicia, una administración de justicia confiable. La revolución ecuatoriana, me refiero a la revolución de la economía, a la revolución del país, tiene que partir de una revolución en el poder judicial. Necesitamos tener una justicia, una administración de justicia en quien podamos confiar. La desgracia más grande de cualquier ciudadano es ser sometido a una justicia en donde se compran o se venden las cosas, ¿no? Con las excepciones que hay. De manera que ahí está el problema fundamental. ¿Cómo vamos a apoyar nosotros una pregunta que en definitiva nos entrega en cuerpo y alma a unos árbitros internacionales sin tener nosotros los mismos derechos para demandar? ¿Y qué ha significado un desastre para el Ecuador? Por otro lado, la inversión al Ecuador llega cuando encuentra que va a tener buena utilidad y que va a tener seguridad. Por eso le decía, tomar que le entreguen el campo Sacha o que le entreguen Coca-Cola Sinclair o que le entreguen Sopladora, eso no es invertir, ¿no? Ya va a ver usted lo que puede pasar con el sector eléctrico, ¿no? Como pasó en Pakistán, justamente gracias a la exigencia del Fondo Monetario que hizo privatizar las empresas eléctricas y han causado una tragedia en Pakistán. Entonces, no puedo estar jamás de acuerdo con esa pregunta. Y la otra, que seguramente usted iba a mencionar, es el tema de las horas extras y el tema de del trabajo por hora. Mire, a mí me parece lamentable que se desperdicie la posibilidad de que trabajadores, empleadores y Estado, que se supone debe ser el Estado el tercero confiable, puedan llegar a un acuerdo, a un mejor contrato social. Yo creo que aquí en el Ecuador hay abuso de ambos lados. Hay abuso de las regulaciones que favorecen al trabajador y hay abuso de las regulaciones que favorecen al empleador. Y hay que establecer un nuevo contrato social. Por ejemplo, los costos del despido son brutales. Usted no le puede exigir a una empresa que cubra esos costos del despido. Son excesivos y se prefiere no contratar muchas veces. Entonces, es un abuso por el lado de la legislación del trabajador. Pero hay una gran cantidad de abusos por el lado de la legislación laboral que no se están cumpliendo con los derechos de los trabajadores. Mire usted la monumental deuda
de aportes al Seguro Social, de aportes de los trabajadores que fueron descontados y de aportes de los empleadores que no ha sido pagado al Seguro Social. Entonces, en la medida en que se pueda legislar el trabajo por horas, pero cumpliendo con las garantías que requiere todo trabajador, este es un país pobre, de una economía que en términos reales es de $300 mensuales. No es de más, ¿no? Ese es el promedio. Pero tiene usted una cúspide con ingresos enormes, bien por ellos. La forma de ajustar no es quitándoles a ellos, sino subiéndoles a los de abajo. Entonces, usted no puede mantener una economía así. Tiene que garantizar los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué nos ha dicho el gobierno? Sí están garantizados esos derechos en el anexo. Yo he leído los anexos y no están garantizados los derechos de los trabajadores. Ahí no se dice absolutamente nada de eso. Entonces, no puedo estar de acuerdo con el trabajo por horas en la forma en que está legislado, en la forma en que está planteada la pregunta, y perdemos una oportunidad importante de que se puedan llegar a acuerdos inteligentes, pero con la participación de los trabajadores, con la participación de los empleadores. Yo tengo muchos amigos empresarios, muchos amigos trabajadores, y he conversado con ellos lo que los unos quieren, que los otros quieren. Yo sí veo posibilidades de llegar a ciertos acuerdos, pero no a la voz. Y esta pregunta lo que va a hacer es generar mayor conflicto entre las partes, ¿no? Me parece un error la forma que está planteada. No sé si iba usted a alguna pregunta más de la consulta o del referéndum. O sea, sobre esa misma pregunta, ¿estaríamos aceptando de ganar esta pregunta que la Constitución acepte dos códigos de trabajo? Bueno, no sé si dos códigos de trabajo. Probablemente lo que se produciría es una enmienda. Ese es un tema más bien para los abogados, pero yo lo entendería como una enmienda que el pueblo ecuatoriano estaría aprobando. Ojalá no la apruebe. Ojalá no la apruebe. Y ojalá más bien se hagan los esfuerzos necesarios, que para empezar, para hacer los esfuerzos necesarios, hay que cambiar a la ministra del Trabajo. Se hagan los esfuerzos necesarios para llegar a sanos equilibrios de trabajadores y empleadores. Usted tampoco puede exigirles a los empleadores que sostengan unos trabajos que no pueden sostener o que no los quieren tener. Y por otro lado, tampoco puede decidir sobre dos trabajadores y votarles cuando le da la gana. Tiene que haber unas ciertas garantías, pero racionales. Y los pagos también tienen que ser racionales. Mire, uno de los problemas fundamentales que tenemos aquí es que el salario de los ecuatorianos tiene el menor poder adquisitivo de toda América del Sur. Y sin embargo, es el tercero más alto en términos nominales. Pero la capacidad de compra del salario ecuatoriano es reducida. Entonces, aquí hay gente que vive con las justas y mucha gente que vive muy mal. Mucha gente también, como le decía hace un momento, que está en pobreza crítica. Entonces, no podemos cerrar los ojos y olvidarnos de eso. Hay que buscar acuerdos racionales, el nuevo contrato social, pero mucho más justo, y un crecimiento económico inducido para que sea compartido. Aquí el crecimiento económico no es inducido. Primero, no hay crecimiento económico. Y segundo, lo poco que hemos tenido no es inducido hacia poder compartir el crecimiento económico. El crecimiento económico se está quedando en la punta de la pirámide poblacional y no se filtra el resto. Y el resto está pasándola muy mal. O sea, sin posibilidad. Y esa es la forma en que se transmite la pobreza, ¿no? Cuando usted no tiene capacidad de ahorro, porque la pobreza es muy grande. Entonces, hay que ofrecer posibilidades de progreso a la gente. Y no hay posibilidades de progreso si lo que usted tiene es una miseria en un país extremadamente caro. Una de las razones por las cuales este país es extremadamente caro, ¿no? Extremadamente caro, es por la dolarización. Esa es una de las razones, pero no es la única. Tenemos un problema grave de productividad. Productividad significa, hay que incrementar la productividad. Incrementar la productividad significa producir más y mejor, con la misma cantidad de dinero o incluso con menos cantidad de dinero de inversión. Eso es productividad. La productividad ecuatoriana no es buena. Necesitamos esfuerzos importantes. Para eso hay que usar política tributaria. Para decirles a las empresas, señores, ustedes capaciten mejor a los trabajadores. Vamos buscando una capacitación masiva de los trabajadores. Porque para que por lo menos los hijos de los trabajadores ya no tengan que pasar lo que están pasando ahora muchos padres de familia y tengan una situación mejor. Vamos a educarlos, vamos a capacitarles. Y yo, como Estado, le voy a dar ciertas ventajas tributarias. Pero aquí las ventajas tributarias en el Ecuador han sido legisladas por las élites, como ahora, para regalarles la plata. Se les regala la plata de todos a través de los llamados incentivos tributarios.
Y esas son las cosas que tienen que cambiar, junto con lo que le dije, ¿no? La revolución de cambiar el sistema de justicia en el Ecuador. Y los abogados saben mejor que nadie, pero desgraciadamente también se han acostumbrado o se han visto precisados de acostumbrarse a vivir en medio de esa situación que tiene que ser cambiada. Y tiene que ser cambiada con la colaboración del gobierno y de todos los demás. Economista, finalmente, el tema energético en el país. Usted algo nos adelantó hace un momento. ¿Qué le parece a usted los acuerdos que está haciendo el actual gobierno, que se supone que es de transición, en el tema minero, y también los anuncios fuertes de estos grupos neoliberales criollos, como usted le dice, de los economistas, que dicen que el sector energético necesita ser potenciado desde el sector privado, pero no habla de un sector privado de aquí, sino que habla desde el privado externo. ¿Hacia dónde nos van a llevar? Bueno, para eso es que legislaron y para eso se aprobaron las leyes, se aprobaron en los últimos tiempos, ¿no? Comenzando con la energía eléctrica, pero además los contratos de minería y las ofertas que ha hecho el Ecuador. Mire, no existe en ninguna parte del mundo minería que no destruya el medio ambiente y que no contamine, por más avanzada que esté la tecnología. Los pueblos que están alrededor de las zonas mineras no se están quejando de ganas. Los muertos, las enfermedades son una realidad, la contaminación del agua es una realidad, la devastación de grandes zonas de la geografía ecuatoriana es un hecho. Ahí está lo que hizo Texaco aquí en el Ecuador, ¿no? La contaminación que nos dejó. Y sobre la contaminación minera, yo le invito a usted y a las personas que tengan interés en que miren los artículos que ha publicado Plan B sobre la contaminación y el desastre de la minería en el Ecuador. Y también los artículos que escribe una persona que ha luchado mucho sobre esto, que es Alberto Acosta Espinosa. Entonces, esta gente seria está planteando las cosas como son. Entonces, si nosotros queremos apoyar, por ejemplo, los energéticos, en el caso del petróleo, pero hay que hacerlo cuidando el medio ambiente, es decir, cuidando la economía sana y cuidando el planeta. No podemos simplemente sobreexplotar el planeta para obtener más recursos a costa de destruir nuestra casa. Esto simplemente no es siquiera medianamente inteligente. Entonces, el favorecimiento de la inversión, de lo que están hablando los neoliberales criollos, no quiere decir entregar a manos privadas la generación eléctrica. Porque en los países donde se ha entregado a manos privadas la generación eléctrica, solamente piense cuánto ha pagado el Ecuador por la generación eléctrica de las barcazas, ¿no? Ojalá no traigan de nuevo las barcazas. ¿Cuánto ha pagado el Ecuador? ¿Cuánto le ha costado? ¿Cuáles han sido los costos? Mire cuánto ha pagado el Ecuador por importación de energía. Entonces, el entregar la generación eléctrica a manos privadas es un alto riesgo para el Ecuador, que es lo que está pasando justamente en Pakistán. Están llorando sangre, sudor y lágrimas. Les está costando sangre, sudor y lágrimas a por la barbaridad que ha significado la privatización del sector eléctrico. Y en el sector de los energéticos, bienvenida la inversión, pero para buscar nuevos campos, ¿no? Nuevos campos petroleros, no para que se sirvan los existentes. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? La inversión no puede ser tomar nuevamente 20 años del oleoducto ecuatoriano. Antep, la Asociación de Técnicos Ecuatorianos de la Energía y el Petróleo, que es gente muy seria y además gente muy preparada, dice que el Ecuador perdería 2.500 millones de dólares. Y también habla de las pérdidas masivas que tendría el Ecuador si se entrega el campo Sacha. Eso no es inversión. Pero los neoliberales, ¿no?, han venido tratando de entregar Sacha desde el gobierno de Moreno. Y no solamente Sacha. También quieren entregar Sopladora, quieren entregar Coca-Cola sin piel. Parte de la reserva, parte de la receta del Fondo Monetario, y más que del Fondo Monetario, de estos neoliberales criollos, es estrangular a las empresas públicas. Por ejemplo, le han estrangulado y semidestruido a la empresa de teléfonos nacional, a la Corporación Nacional de Telefónica del Ecuador. Le han sobrecargado de personal, han paralizado las inversiones. Esta es una empresa que producía buena plata para el Estado en utilidades. Entonces, lo que viene después es estos son los costos que produce esta empresa, está mal, o simplemente produce pérdidas, así que vamos a privatizar. Esa es parte de la receta, es una receta conocida. Y también de las otras empresas, ¿no? De las otras empresas del Estado. Entonces, el Ecuador lo que requiere es estas auditorías que le hablaba hace un momento.
estas auditorías de gestión, para que usted lo que puede realizar en 5 pasos no lo realice en 20, pero hay que detectar dónde. Para que usted tenga 10 trabajadores y no 15, donde solamente necesita 10. Pero no puede entrar con un machete a darle a todo el mundo, ¿no? Y simplemente buscar una privatización, que significa grandes ganancias para los privatizadores y para las empresas que tienen ese beneficio. Ahora mismo se discute cuánto mismo es lo que van a reconocer las empresas de telefonía móvil al Estado por la renovación de los contratos. Gran negociado. Gran negociado. Mi buen amigo Mar Malú ha puesto el punto sobre las IES y ha señalado, porque es simplemente lógico, ¿no? Usted no puede pensar que va a recibir un valor similar al que Ecuador recibió hace 15 años durante el gobierno de Correa. Primero porque los abonados a los celulares se han multiplicado pues en el Ecuador. Porque los costos también del servicio telefónico han subido. El costo del servicio telefónico en el Ecuador, móvil, es un costo alto. Entonces, ¿solo al Estado le van a congelar? ¿Solo al Estado le van a dar una pequeña cosa? ¿Por qué? Pues esa plata no le pertenece al gobierno ni al Estado, pertenece a todos. Entonces, todo el mundo está atento a ver qué puede lograr el gobierno en este campo. En el campo, por ejemplo, del oleoducto del OCP, el Ecuador tiene 3 oleoductos. El OCP es uno que fue entregado en concesión. Lamentablemente, se entregó en concesión. Bueno, ahora hay interesados, hay gestores para entregar nuevamente en concesión. ¿Sabe usted que por cada barril ecuatoriano que pasa por el oleoducto ecuatoriano, el Ecuador paga un transporte por cada barril más o menos de $2? Por eso es que ANTE dice, entregar este oleoducto a una nueva concesión traería una pérdida para el Ecuador de $2.500 millones. Entonces la propuesta es que se quede esto en Petroecuador. Petroecuador puede manejar con el dedo meñique ese oleoducto. Pero si el SOTE, que es un oleoducto que tiene 50 años, el Ecuador, Petroecuador, con todos sus problemas, Petroecuador lo ha venido manejando durante 50 años, un oleoducto que es reviejo. Y nunca hemos tenido que quejarnos del manejo del SOTE por parte de Petroecuador. Entonces, ¿por qué no entregarle a Petroecuador el manejo de este oleoducto para entregarle al mismo tiempo recursos importantes al Estado, ahorros importantes al Estado? Entonces dicen es que el Ecuador no tiene plata para invertir. El sector petrolero se garantiza a sí mismo, porque el petróleo, garantizar con petróleo es mejor que garantizar con oro. Entonces, son todas estas cosas de los interesados en la privatización, porque los interesados en la privatización están tras del negocio. Nosotros estamos buscando el progreso del país y de la gente. Economista, quiero agradecerle su participación a través de los especialistas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muy amable. En la participación del economista Marco Flores fue su análisis respecto a todo lo que estamos viviendo como país dentro tanto del aumento del IVA como los manejos políticos e intereses privados de ciertos grupos por tratar de empobrecer más a este Ecuador. Y ya se nos viene algo fuerte, ¿eh? Ya están anunciando el estiaje nuevamente, ya se nos vienen cortes de energía. ¿Ustedes creen que esos cortes de energía que hemos recibido en todo el país estas últimas 4 semanas o el mes pasado son de por gusto? No. Mucho ojo con eso. Ya se nos viene. Pero bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a presentar también otros productos que se han generado dentro de este show mediático que nos muestran día a día aquellos actores que defienden todas estas posturas del gobierno actual. Y dentro de este show y dentro de la farándula, porque hoy en día parece que lo más beneficioso es la farándula, está el mantener al pueblo preocupado de qué va a pasar con la señora Milena Jaume. No, Jorgito. El nombre de ella, el segundo nombre de ella es Milena Jaume, más conocida como Carolina Jaume. Entonces, resulta que el pueblo está, desde el momento en que se la nombró en la fiscalía, cuando Mayra Salazar
resultó que la puso en la palestra, abogados, público en general, el pueblo que estaba viendo eso, se sorprendieron. Carolina Jaume. Ahí se denota cuál es el verdadero interés de mucha de la población ecuatoriana. Un pueblo farandulero. Entonces, como eso llama la atención, pues lógicamente pues ya salen por ahí algunos actores a dar noticias falsas. Como por ejemplo, veamos. Creo que es importante también el rol que tienen los medios en esto. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó los días siguientes. Resulta que lo más mediático era lo de Carolina Jaume. Uh-huh. Y la forma en la que podíamos relacionar esto con una serie de... ¿Qué pasó y se fue al Perú? Salió por Guaquillas. Todo el mundo estaba esperando. Quienes hemos compartido esos memes somos culpables de esa naturalización. Ok, hay un punto. ¿Por qué no se le pone una prohibición de salir del país a alguien como Carolina Jaume, que evidentemente podía ser un testigo de mucha valía aquí? Porque para eso primero tiene que estar vinculada al caso y luego se le tiene que pedir al juez, porque es el juez el que lo ordena. ¿Y por qué no, ¿verdad?, se lo pidió y se la vinculó al caso? Si la compromete Mayra Salazar como la que tenía la agenda con las anotaciones... ¿De quién era? De Jordán, respecto a todos sus operadores. Claro, pero ahí, o sea, a ver, voy a poner un poco del otro lado, ¿verdad? Porque hay que pensar dónde está ese cuaderno, dónde está esa agenda, si ella lo dijo. Si nadie que está pidiendo que la meta en presa, no la dejen salir del país. Pero para eso es una medida sustitutiva de la prisión preventiva, entonces de una u otra manera tiene que tener una vinculación. A ver, hay dos figuras: orden de arraigo, ¿a quién se le da? Pero eso es para deudores y personas que adeudan. ¿Y prohibición de salir del país? En el ámbito penal, como es esto de aquí, es como una medida sustitutiva. ¿Y en otro ámbito civil no hay prohibición de salir del país a quienes deben pensiones alimenticias? Eso es para el tema, por ejemplo, coactivos, que a veces... O sea, ¿no hay una figura que se le impida salir del país a un testigo que puede ser clave? Tenemos libertad de movimiento. Y desgraciadamente, eso es un derecho fundamental. Gracias. Pero la justicia, la sanción, combatir la impunidad no es otro derecho más fundamental. Sí, pero que además estamos haciendo una situación de donde hay juicios paralelos, ¿verdad? Hay un juicio paralelo que se está haciendo ante la opinión pública, donde de una u otra manera, al menos... No hay un juicio, perdón, hay una valoración paralela. Es decir, yo comprendo que usted lo llame así, pero ya basta de que llamen juicio a los criterios, valoraciones, opiniones que emitimos desde la opinión pública. Aquí no sentenciamos a nadie. La prueba es que por más criterio negativo que tenga, algunas personas se escapan teniendo donde la prisión y otras sin tenerla. Perdón. Y bueno. Pueden ustedes ver el nivel de análisis de un tema que, según esta señora que está ahí, la invitada, es un tema importantísimo que Carolina Jaume tiene que definir. O sea, todo se trasladó a la farándula ahora sí. Ese es el nivel de análisis al que nos llevan. Que de paso se da una información de que hay que detenerla para que no se escape. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con los otros testigos denunciantes como María Josefa Coronel, por ejemplo? Lo que ella reveló en un medio de comunicación, eso sí era importante, porque ella denunció que había un partido político y un líder de ese partido político que conocía toda esta maraña. Y ahí nadie se escandaliza, eso no es motivo de análisis, ahí no hay debate. ¿Por qué? Siguiendo el análisis de este ejemplo que hemos puesto, ¿por qué no se puso una orden de prohibición de salir del país, por ejemplo, al señor Danilo Carrera? Que ahora los chats del señor Rubén Cherres pasaron a segundo plano, pese a que ya se desarmó la trama, pues ya se desarmó el escondite. Ahora sí se sabe que había involucramientos de personajes muy íntimos del expresidente Guillermo Lasso en el caso de la mafia albanesa. ¿Por qué no se le prohibió salir del país
sabiendo que habían manejos de empresas offshore al expresidente Lenín Moreno. Cosas como esas no son motivo de debate en este país, ni de análisis. Pero en el caso de la farándula, porque como todo esto de aquí nos lleva a la gran noticia que es la farándula, pues la noticia ahora es que Carolina Jaume se fue huyendo vía terrestre y que está allá en Perú. Eso fue hasta ayer, antes de que ella se pronunciara. Miren lo que dijo. ¿Cómo están? Son las 13 horas 56 minutos. Estoy atravesando Plaza Lagos en la vía San Borondón. No estoy en el Perú, como dijo el señor Carlos Vera. Carlitos, me conoces de toda la vida desde que nací, eres amigo de mis padres. Llamas a mi mamá de vez en cuando a chismear. Por favor, no malinformes. Estoy en el país y mañana voy a testificar. Te lo agradezco. Te mando un abrazo. Y llámame, que tienes mi teléfono, tienes el de mi mamá, sabes dónde vivo, sabes dónde todo. Un abrazo, Carlos Vera. Ahí está. Sale la afectada a decir, ya pues, no hagan escándalo, no hagan show, aquí estoy. Hay otro video en la que ella está en un restaurante en Sambo City, en ese reinado de los privilegiados, en el que se reúne con un asambleísta. Y ustedes escucharan al asambleísta modular su voz para ponerse al nivel, ¿no? Es que todo esto es una farsa, amigos. Todo esto es una farsa. Pero bueno, el distinguido señor Carlos Vera, luego de escuchar estas declaraciones, salió a referirse sobre su equivocación. De paso, tiene razón, me equivoqué. Me disculpo, lo siento. Dije, de paso, hoy se fue al Perú, salió por Huaquillas y tuvo la interpretación que debía hacer, que se había ido y fugado del país. El informante no fue fiel en cuanto a lo que inclusive registró visualmente, pero eso no tiene importancia. Lo siento, Carolina. Acojo con gusto tu reclamo y rectificación, muy considerado de paso. La culpa es del informante, definitivamente, que no lo datió bien, que se equivocó. Pero bueno, es que cuando hay periodismo con responsabilidad, uno se trata de llenar de todas las fuentes, ¿no? Lo que dice Carolina, tú conoces el teléfono de mi mamá, conoces mi teléfono, llámame, certifica que yo estoy aquí o no. Pero bueno, la culpa no es del distinguido colega Carlos Vera, sino de su informante, que ha estado totalmente desinformado. Entonces, con informantes desinformados, se educa a la población y se lleva análisis de debate como el que acabamos de ver, en el cual lo prioritario en este país ahora resulta que es la farándula. ¿Verdad? ¿Qué dice nuestro público que nos acompaña el día de hoy? Gracias por su audiencia. No ha bajado la audiencia y eso me halaga mucho por el hecho de que los principales actores de este programa, Jaime de la Cruz y Carlita Haro, no se encuentran ahora acompañándome porque ellos están viniendo de Estados Unidos ya para nuestra tierra y estarán con todos ustedes, con nosotros el día de mañana. Y bueno, pues han preferido en esta ocasión acompañarme y les agradezco porque eso me alienta a seguir adelante en este proceso de ejercicio profesional. Que por cierto, me ha llevado a mí a trabajar por 36 años de mi vida con los medios de comunicación. Yo tengo 36 años como comunicador. He trabajado con Carlos Vera. Él ha sido mi jefe.
y en alguna ocasión hemos tenido diferencias, pero siempre nos hemos manejado con respeto. Pero hemos tenido diferencias muy fuertes con Carlos. Me ha tocado trabajar con otros directivos que actualmente manejan los medios de comunicación hegemónicos que defienden los intereses de estos gobiernos que buscan de alguna manera vender humo. Y me llevo con ellos, no los puedo desconocer, pero no comparto su línea editorial. No la comparto. Y déjenme decirles, amigos y amigas, que esto me ha traído consecuencias desde ya aproximadamente 8 años. 8 años en la que muchos de estos medios que se lucraron con el esfuerzo de este servidor, que aprovecharon la experiencia de este servidor, hoy en día me han desconocido. Pero me siento feliz de poder poner mi cara frente a una cámara y decir las cosas como son. Y no crear debates que engañen a la gente. Poner las preguntas necesarias para que se den las respuestas adecuadas. Y ya depende de usted, amigo o amiga, recoger esa información y analizarla. Porque aquí no se quiere inducir a nadie. Nuestra línea editorial tiene que ver mucho con lo que nuestras fuentes, nuestros invitados, nos revelan, nos develan, nos muestran con conocimiento profesional, con conocimiento de causa y pruebas inclusive. No nos inventamos. No decimos después que si nos equivocamos fue culpa del de atrás. Que es típico, ¿no? Lazo le echaba la culpa a Lenín Moreno. Lenín Moreno le echaba la culpa a Rafael Correa. Y ahora Noboa le echa la culpa a Lazo y a Lenín Moret. Hoy, nuestro compañero Javier Lazo, a las 5 de la tarde, con su programa Palabra Suelta, nos acompañará. Los invitamos a que estén presentes, 5 de la tarde. Vamos ahora a conocer qué pasa en el ámbito de la Crónica Roja, y para eso vamos a invitar a nuestro compañero Gabriel Moyano, que ya está listo para darnos a conocer toda la información referente a lo que acontece en la percepción de ciertos ministros, pero que hoy en día es una realidad para nuestras vidas. Bueno, ya está aquí Gabriel Moyano. Gabriel, ayer se lanzaron cifras aterradoras de más de 50 víctimas mortales en el país, en Guayas, Manabí, Los Ríos, en Pichincha, y sigue creciendo esta cifra. Cuéntanos, ¿cuál es la realidad que vive el Ecuador? Así es, Gustavo, ya nos encontramos con toda la información en el segmento de la Crónica Roja de los hechos delictivos que se siguen registrando a diario en el país y que dejan atemorizados a los ciudadanos. Empezamos con el primer caso, que fue un hecho que se registró. Esto se registró en horas de la mañana, bueno, de la madrugada. Esto fue en El Triunfo. Es asesinado uno de los custodios, al parecer, de un camión que transportaba mercadería, que esto se dirigía vía El Triunfo, La Troncal. Aquí vemos las imágenes un poco de lo que, cómo quedó el vehículo de este personaje, de esta persona que custodiaba a este camión que transportaba mercadería. Lastimosamente, al parecer, los delincuentes, al momento de tratar de robar la mercadería, este guardia de seguridad, ¿no?, que protegía este camión, no dio paso, ¿no? Cerró la vía, intentó detenerlos, y lastimosamente, producto de esto, tenemos la víctima mortal, ¿no? Una víctima mortal que fue esta guardia de seguridad. Pero esto es algo que se escucha a diario, ¿verdad? Usted ve en las redes sociales, amigos,
la cantidad de denuncias de estos camioneros. Claro, al parecer incluso esta empresa, ¿no?, que transportaba esta mercadería se anticipó o ya capaz fue víctima de extorsión o de algún otro robo y contrató estos servicios de seguridad. Lastimosamente, esto deja como víctima a este guardia. Al parecer, igual de todas maneras, los delincuentes no lograron su cometido, que era robar el camión que transportaba todas estas mercaderías, estos artículos. Pero qué triste, ¿no? Otra vida más que se cobra la delincuencia organizada y esta vez estas personas que arriesgan todos los días su vida, ¿no? Porque esto también es como ser parte de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, estos guardias que muchas veces también estas empresas no les garantizan todos los mecanismos para que ellos puedan trabajar de manera segura. Terrible la situación que vive el país. No se puede ni siquiera trabajar en paz porque el trabajo que hacen los camioneros, el trabajo que hacen los guardias de seguridad, eso es subsistencia. O sea, gracias a ellos podemos tener víveres y todo lo necesario en los diferentes puntos del país, pero los militares andan resguardando los shopping, los centros comerciales, ahí andan frescasos. Y en las vías, que es donde más delitos se cometen, ¿no? Tantas vías y que son recurrentes los delitos. Ya se sabe la policía que ahí hay bastantes robos y aún así no se ve la presencia de ellos en estos sectores. Qué pena. Seguimos con más hechos delictivos y las matanzas no se detuvieron en la noche de ayer. En la Libertad se registró un hecho de sicariato. Aquí como vemos en imágenes, una persona fallecida después de que varios sicarios llegaran hasta este sitio y acabaran con la vida de un ciudadano. También esta misma noche de este lunes, otro hecho macabro se registró, esta vez en Manta, un ataque armado se registró, dejando como saldo a 3 personas fallecidas. Todavía no están, estas siguen siendo las imágenes de la Libertad. Aquí vemos las imágenes un poco de lo que fue lo que ocurrió en Manta la noche de ayer, momentos después del ataque armado que dejó como saldo a 3 personas fallecidas, entre los cuales se sabe que también entre las víctimas estaría un menor de edad. Muchas personas en redes sociales saltaron al ver este macabro hecho y recalcan que en Manta la situación es crítica y que la presencia de los militares y de la Policía Nacional es ausente en Manta. Todo Manabí. La situación es crítica, mi estimado Jorge. Mira, pero ante esta realidad que le estamos mostrando a mí, créame que me causa mucho dolor ver cómo la gente toma esto, lo toman con una simpleza. Miren ustedes lo que dice uno de nuestros seguidores. Dice, refiriéndose al caso anterior, que el guardia debió haber llamado al 911 y no entregar papaya. Por favor, ¿qué mentalidad? Por Dios, eso es ser indolente. El trabajo del guardia es precisamente defender. Claro. ¿Usted cree que si el hombre llama al 911, nunca le llega por la respuesta? ¿En qué momento para empezar, Gustavo? Porque estos robos son tan rápidos, ¿no? Entonces el guardia tiene la preparación ante estos hechos. Imagino que haber sacado algún tipo de arma, tratar de defender lo que él custodiaba. En ese momento los delincuentes acabaron con su vida. ¿En qué momento va a llamar, va a coger el teléfono y va a llamar 911? Sea un poquito más pensante, señor Paladines. Usted escribió esto en el chat y veo que ya lo borró. ¿Qué más? Seguimos con más hechos delictivos. Y esto que vemos a continuación es un video captado. Esto es captado, un momento por favor, que se me fue. Ya esto ocurrió en Babahoyo. Se ve como varios delincuentes se bajan de un vehículo de altísima gama para robar a un motociclista, una motociclista que estaba transitando por la vía, ¿no? Este es un vehículo, un Porsche, por lo que se ve en las imágenes cómo los delincuentes ya hasta pueden adquirir este tipo de vehículos para cometer actos delictivos. Aquí vemos cómo le cierra el paso, ¿no? Y con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Pero no baja ni corriendo, se baja tranquilo. ¿Pero por qué no se le lleva la moto? Parece que se le quería llevar el... No. Es porque justamente se da cuenta que hay un patrullero, una camioneta de la policía, pidamos que se repita la imagen,
Mire, mire usted, el tipo se baja, pero va, no se asusta, o sea, la no golpea, se nada. Seguramente el chofer, mire, mire, mire la camioneta que está pasando allá atrás por el taxi, mire, ese es un patrullero, es un patrullero. Entonces seguramente el chofer del carro negro le pega un grito, ¿ya? Y el otro mira para allá y mire, la suelta rápido y se va a guardar rápido. Eso es lo que pasó. Esto es en Puerto Viejo, ¿verdad? Babahoyo. En Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Por eso, este cobarde que se baja con un arma a agredir a esta mujer, no termina su cometido. Porque ahí le dice, ¡hey, súbete a la policía! Y el otro chuta, se va mejor. No se le lleva nada. Pero la pregunta es, ¿qué pasó después? Porque en la misma ruta donde va la policía, van los choros. No, no se especifica qué pasa después, ¿no? Bueno, una simple ciencia dice no lo capturaron, pero no se sabe, ¿no? Todavía si estos delincuentes fueron capturados. Por ahí hay varios videos en las redes sociales, dicen que incluso este vehículo fue visto también hace unos días por la perimetral, que circulaba sin placas, ¿no? Entonces... Que veas un Porsche, que se bajen unos delincuentes para robar, ya te deja bastante que pensar y que analizar, ¿no? ¿En qué país realmente estamos ahora, que ahora hasta los delincuentes tienen este tipo de vehículos? Esa es toda la información que tenemos por hoy, Gustavo. No se olvide de estar atentos a nuestras redes sociales, porque seguirán seguramente surgiendo nuevos hechos delictivos en todo lo que resta de este día martes. Cuídese mucho. Y no se olvide de enviar cualquier información al número que se ve en este momento reflejado en pantalla. Tenga muy buenos días. Agradecemos a Gabriel Moyano por la información que nos brinda. Y bueno, aquí hay más mensajes, ¿no? Mensajes que valen la pena toparlos, que valen la pena leerlos y analizarlos. Por ejemplo, Miriam Avilés dice, señores periodistas, discúlpeme, pero tanta crítica al presidente, apenas tiene 3 meses, deberían apoyar para terminar con la delincuencia, ustedes solamente lo atacan. ¿Cómo lo apoyamos, mi estimada Miriam? ¿Cómo es, según su análisis, el apoyo que debe recibir? ¿Hay que enfrentarnos nosotros con los delincuentes? ¿Tenemos que salir a las calles con armas, cuchillos, palos y atacar a la delincuencia que está mejor armada que la misma policía y los mismos militares? ¿Cómo no se puede criticar a un gobierno que minimiza lo que está pasando en el país? ¿Usted no ha escuchado a la ministra Palencia decir que no podemos señalar a un gobierno por 2 o 3 muertitos que se han presentado en el fin de semana? Solo en este fin de semana hay 50 contabilizados. Señora Miriam, 50 personas perdieron la vida. ¿En dónde vive usted? Siga viendo Ecoavisa, siga viendo Teleamazonas, no nos acompañe. Si le afecta y le molesta nuestra crítica, siga viendo Teleamazonas, siga viendo TC Televisión, que va a preguntarle al pueblo qué le parece el aumento, y cuando hay una crítica le quita el micrófono y vira la cámara. Dígame cómo apoyamos a este gobierno si en campaña nos dice que no va a subir el IVA y sube el IVA ahora cuando es gobierno, que va a dar más trabajo y no hay trabajo para la gente. ¿Cómo podemos apoyar a un gobierno que no ha cumplido? ¿Cómo se puede apoyar a un gobierno que en vez de obligarle a los grandes deudores del país, vende nuestro oro, nuestra riqueza, para pagarle a las multilaterales? ¿Cómo? Explíqueme, no entiendo. Discúlpeme mi brutalidad. Discúlpeme la ignorancia. No entiendo. Y así, montón de personas que piensan que quienes no estamos de acuerdo con las medidas de este gobierno, porque tiene 3 meses, dice. Porque tiene 3 meses. Pero si era un gobierno de transición, pues. ¿Acaso el señor Noboa no sabía que el gobierno iba a ser 1 año? Es que en 3 meses se ha dedicado a hacer campaña porque quiere seguir gobernando 4 años más con el beneplácito del gobierno norteamericano. Es así de simple.
Ay, que no ataque a los periodistas, dicen. Por ahí también había otro señor que decía, por favor, no ataque a Carlos Vera. Yo no lo estoy atacando a Carlos Vera, ni lo estoy culpando a él de su falta de avidez o acuciosidad periodística. Él cometió un error y bueno que lo reconoció. Está bien que lo haya reconocido. Pero le echó la culpa a su informante. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy desacreditando al señor Carlos Vera. Cada quien puede hacer su criterio como quiera. Es más, dije hace un momento, el señor Carlos Vera fue mi jefe. Yo trabajé con él en algunos años. Y también dije que muchas veces discrepé con él por algunos temas, entre esos los laborales. Aquí no se está atacando a nadie, se está diciendo lo que es. El que no quiere verlo, qué pena. Vaya a seguir viendo Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión. Y hay otros temas más interesantes, como el tema de saber elegir el 21 de abril. No podemos tener la perspectiva de que unas preguntas y otras preguntas no, mis estimados amigos. Esto es sí o no. Y yo, en ese aspecto, soy muy crítico, ahora sí, con aquellos asambleístas, con aquellos actores políticos, servidores públicos que manejan la gobernancia de este país y que no se definen. No se definen. La Asamblea Nacional tuvo la gran oportunidad de reformar el COIP, permitirle a los militares hacer su trabajo en este momento de necesidad. Pero un grupo de asambleístas, que todos sabemos quiénes son, no podían hacerle agua, no podían hacerle la contra a esta consulta popular que tiene un fin muy específico. Proselitismo por un lado y beneficiar, seguir beneficiando a los sectores de poder. Y nos tienen embobados con la farándula judicial. Entonces, ya estamos en el mes y estamos a 2 semanas con esta 3 de una consulta popular muy importante para el país. Esta consulta popular lo único que pretende es dejar bien en alto la imagen de un candidato a las próximas elecciones. Porque si en verdad se quiere cambiar este país, solo se necesitan políticas de Estado. No hay políticas de Estado en este gobierno, ni para lo social, ni para la seguridad interna, ni para la seguridad externa, ni para la economía. Dígame qué política social hay. Y esto no es ataque, es que no hablamos por gusto. Sale una ministra de lo social a decir que van a invertir el último 1.300.000 dólares para los bonos. Y se acaba. Ya no va a haber bono, ahora va a haber un crédito. Es decir, te van a prestar para que luego tú puedas pagar. Y nos quieren quitar la gran oportunidad de vivir en paz con estas mentiras. Ya queda en cada uno. Lo dejo ahí y el día de mañana vamos a recibir a Carla y a Carla Haro y a Jaime de la Cruz en este espacio diario que pretende solamente mostrar las realidades con el análisis crítico, porque no podemos dejar de ser críticos cuando la realidad es otra. No hablamos de percepciones. Cuídense mucho. Un saludo especial a todos mis hermanos migrantes y en una próxima oportunidad los estaré acompañando. Buen día.
empezar su primera sesión, a ver cómo le va. Se trabajan durante 45 minutos en los 32 puntos de las barras de Access. Bueno, Carlita, ¿cómo te sentiste en tu primera sesión de barras? Me sentí espectacular, muchísimas gracias, Mariana. Ha sido una sesión realmente maravillosa donde sientes tu cuerpo totalmente descargado, te liberas del estrés, pues, y los invito a todos a que vengan a hacerse pues, estas terapias, estas sesiones junto a Mariana de Barras. Muy bien, pues los espero. Si quieren seguirme en mi Instagram es @energybar_bymariana y aquí estoy disponible para ustedes. Libérate del estrés y de la ansiedad con una sesión de barras de Access. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subray, no es eso. Pero eso quería llegar. Y que no llegan, hay todo.